Buenos días, El Salvador. Qué bueno que despierta con nosotros. Es hora de levantarse junto a Lorena Mengíbar, junto a Elena Leiva, Manuel Burgos, el licenciado Manuel Gálvez en la producción y el staff número uno. Carlos Artiga les da la bienvenida a Noticiero Hechos en un inicio de semana, Lorena. Lunes 21 de septiembre. ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos. Feliz de acompañarles nuevamente. Gracias por estar pendientes de nosotros. Gracias por madrugar junto a nosotros todos los días iniciando esta semana. Y bueno, con mucha información que compartir con ustedes. Ya estamos escuchando algún adelanto en los titulares, pero también estamos muy preocupados de lo que podría afectar a las personas que estén transitando en la carretera Comalapa. Sí, ese va a ser uno de los primeros temas que toquemos en los enlaces. Tres temas han dominado el fin de semana. La reapertura del aeropuerto internacional, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el tema de la actividad sísmica el día sábado, para ser más preciso, y la increíble cantidad de casos positivos que se han registrado en un solo municipio y que nos han hecho amanecer este día con más de 200 casos de coronavirus, pero claro, porque se concentran muchos en un solo municipio. Hablaremos de eso. Estamos hablando de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, que es otro tema importantísimo de agenda. Marcela Rivera, buenos días, ¿cómo estás? Contanos algo de lo que ya adelantaba Lorena Mengíbar. Gracias, buenos días, compañeros, y precisamente para este día que tenía previsto de la autopista Comalapa, y es que acá los habitantes de la comunidad de Aragón se han concentrado en ambos sentidos, precisamente porque ellos están exigiendo el cierre definitivo del basurero a cielo abierto Aragón, y esa es parte del panorama que se mantiene. Ya los elementos de la Policía Nacional Civil se mantienen precisamente en este punto, así como también los miembros de esta comunidad quienes están exigiendo este cierre. Se han generado algunos de los inconvenientes precisamente en este punto debido a la inconformidad de muchos de los automovilistas en este punto. Y bueno, me voy a acercar para que ustedes vean cuál es el panorama que se mantiene en esta zona. Muchos automovilistas han intentado pasar esa barrera humana que se mantiene un poco más abajo de Rancho Navarra y que ya sin duda ha comenzado a generar bastante tráfico, bastante congestionamiento vehicular en ambos sentidos. Incluso también muchos de ellos han optado por irse en reversa o hacer un viraje en U para poder salir de esta zona que se ha tornado bastante complicada. En el otro sentido sí está habilitado, pero eso es por el paso de una ambulancia. Marcela, complicado sobre todo porque estamos viendo este bloqueo en el sentido que conduce hacia el aeropuerto, ¿no? Sí, ese es el sentido que conduce hacia el aeropuerto. Sin duda eso ha ocasionado mucho malestar en los conductores que desde muy temprano están circulando en esta vía, y es que precisamente desde el día de ayer se tenía conocimiento de este cierre que se iba a llevar a cabo como a eso de las 5:15 de la mañana. Ya los elementos también de la Policía Nacional Civil estaban preparados en esta vía precisamente para evitar que se genere algún tipo de disturbios en esta zona. Esa sí es parte del panorama que se mantiene. Ya vemos algunas de las molestias de los conductores. Es que sobre todo, aparte de las obligaciones laborales que hay en un inicio de semana como es lunes, y las personas que se desplazan a sus trabajos, a partir del sábado está funcionando el Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y creeríamos que hay vuelos temprano y que hay personas que han estado esperando meses, meses para poder acceder a uno de estos vuelos, para poder tomar uno de estos vuelos. Y bueno, te encontrás con la sorpresa que a buenas 5:35 de la mañana no podés avanzar, no podés llegar, y quién sabe cuánto atraso más esto te va a generar en algo que venías planeando desde hace mucho tiempo, si es que alguna de las personas que están detenidas ahí literalmente porque no avanzan, se dirigen al aeropuerto a tomar un vuelo. Imagínate qué problema este. Así es, incluso ya estamos viendo parte de una molestia por parte de los conductores. Ya se han colocado esas piedras, sin duda fueron retiradas también por el mismo conductor para que se le permita el paso. Ya está habiendo una pequeña pelea en este lugar precisamente para que ellos puedan continuar con su trayecto. Estamos viendo parte de la molestia. Es importante que usted tome conciencia de la situación que se mantiene en la autopista a Comalapa, porque se ha llevado a cabo un cierre en ambos sentidos. Sí. Escuchemos, Marcela, porque ahí llega la autoridad también. Sí, pero la policía no está haciendo su trabajo. Bueno, se acercaba
la policía, enfrente los dos policías estaban a punto de agarrarse, el conductor y uno de los protestantes, imagínate, Lorena. Sí, bueno, ahí estamos y ya la observando a poner la piedra. Que el señor que conduce esta camioneta blanca estaba tratando de retirar la piedra que le impedía el paso. Y ahí pues el forcejeo por parte de las personas que estaban involucradas en esta, en este cierre en la autopista. Después, pues afortunadamente, qué bien que llegó la gente de la Policía Nacional Civil para mediar, ¿verdad? Porque lo que menos queremos también en ese tipo de circunstancias, sí, que sabemos son muy difíciles, y quienes están en este cierre seguramente estarán experimentando mucha frustración, pero lo que menos queremos es que podamos ver una escena de violencia. Sí, yo pensé que llegaba el policía a retirar la piedra para que los carros pudieran circular, pero bueno. Bueno, entre otras cosas, pero también ahí tenemos ahí cuántas personas, más de 200 personas haciendo el cierre, y no solamente con las piedras, sino que también con su humanidad, ¿verdad? Entonces es bien difícil. Sí. Bueno, esto era algo que ya se sabía desde ayer, Marcela, que iba a suceder, o se preveía. Este cierre, acabamos de ver una escena en la que uno de los conductores se baja de su vehículo a tratar de quitar una piedra que obstaculizaba el camino. Se agarran casi con dos o tres manifestantes frente a la mirada de la policía, que después solo llega y le dicen algo así como, mire, tranquilo, esto ya va a solucionarse, y luego vuelven a poner la piedra y no pasa más nada. Y para mientras, decenas, quién sabe si cientos también, de vehículos que también quieren pasar y que quieren llegar a sus lugares de destino. Marcela, ¿algo que haya dicho la autoridad sobre este respecto? Fíjate que por el momento no se ha pronunciado las autoridades ni tampoco las personas representantes de esta concentración en este lugar. Por el momento estamos a la espera de que se nos brinde más detalles, pero lo que sí se conoce es de que ellos están exigiendo el cierre del basurero a cielo abierto, ya que se considera como un foco de contaminación, y esto es lo que ha llevado precisamente a tomar este tipo de acciones en la autopista Comalapa. Ya como lo veíamos, está cerrado totalmente también el sentido que conduce hacia el bulevar de los Próceres. Se han colocado estas ramas y también algunas láminas para evitar el acceso de los vehículos. Bueno, nos quedaremos pendientes entonces. No se menciona todavía una hora a la que se vaya a habilitar el paso, Marcela. No, por el momento no se conoce una hora. Incluso me voy a acercar un poco más abajo para que ustedes vean también parte de las maniobras que están llevando algunos de los conductores, y es precisamente eso, buscando una ruta alterna para poder continuar con su trayecto. Algunas de las camionetas están pasando precisamente la barrera que se encuentra en medio para poder continuar. Bueno, Marcela, vamos a estar atentos de este cierre en la autopista a Comalapa. Se lo reiteramos entonces para que usted lo tome en cuenta. Por el momento no está habilitado el paso en ningún sentido de esta vía. Abajito de Rancho Navarra es esto. Quienes conocen y toman la arteria se ubican con esta imagen de Marcela, es muy clara. Ahí está el sentido que conduce hacia los Planes de Renderos, sin haber llegado ahí todavía. Y el otro sentido donde vemos la fila larga de vehículos son los que están a punto de llegar a Rancho Navarra, a la zona del Paso del Jaguar. Bloqueado completamente. Marcela, este carro, mira, increíble, se quiere regresar y lo logró hacer. Y aquí ya no hay bloqueo. Con la ayuda de la policía. Pero es la policía la que le está autorizando a los vehículos a hacer este giro. Fíjate de que esa maniobra la hicieron, y bueno, por el momento sí tuvo ayuda de los elementos de la policía de tránsito y también de otros conductores para indicarles a dónde debía pasar para poder incorporarse hacia el otro sentido y poder buscar una ruta alterna. Pero este es un poco antes del cementerio que se encuentra, sí, un poco también más abajo de Rancho Navarra, para que usted lo tome en consideración, que claro, incluso ya desde muy temprano se ha hecho una larga fila en ambos sentidos, y lo que están buscando muchos de los conductores es precisamente incorporarse hacia este paso para poder continuar con su trayecto. Claro, estos carros lo que van a hacer seguramente es bajar, así como estamos viendo el pick-up, y luego a la derecha incorporarse en la carretera que va a Los Planes, hacer el giro y buscar San Jacinto y por ahí acceder a San Salvador. Esa será los afortunados que logren hacer este giro y que pues tengan la posibilidad de estar ahí, porque la fila es larguísima y va a ser más fácil para los motociclistas, Marcela. La fila es muy larga, incluso eso estaríamos hablando de que podría complicar también el acceso para las personas que se dirigen hacia San Jacinto, para los que se dirigen a Los Planes, incluso también para los que se dirigen a San Marcos. Recordemos que hay una ruta alterna que va a desembocar a San Jacinto también, y que precisamente se podría ver afectada debido a la cantidad de vehículos que circulan en esta vía.
que es muy temprano, se encuentran concentrados varios automovilistas en este punto, y sin duda esta fila continuará creciendo con el transcurso de los minutos. Sí, decir que son las 5:41 de la mañana, imagínate si esto sigue así más tiempo, ¿cómo se va a poner? Marcela, muchas gracias. Buenos días, compañero, y nos mantenemos pendientes acerca de lo que esté ocurriendo en la autopista Comalapa. Gracias, Marcela, un saludo. Bueno, damos la bienvenida también en este lunes 21 de septiembre, inicio de semana, a nuestros compañeros Manuel Burgos e Ilena Leiva, que están listos también. Buenos días. Así es, muy buenos días, estamos comenzando la semana y ya veíamos lo que está ocurriendo en la autopista Comalapa. El aeropuerto recién se activó el fin de semana, imagínate, y si hay personas que van hacia el aeropuerto se van a encontrar con ese congestionamiento y ya no van a perder su vuelo porque el aeropuerto esté cerrado o porque tengan otro tipo de problemas, sino porque la calle, la vía que los va a llevar hasta el aeropuerto está bloqueada. Una situación que está en desarrollo en este momento, no sabemos cuánto se puede prolongar, porque obviamente este tipo de protestas se mantienen ahí por tiempo indefinido. Será, digamos, la acción que puedan tomar las autoridades la que pueda en determinado momento, digamos, llevar a que la vía se despeje. Pero ahí está el detalle para que usted tenga ese dato presente. Si usted va a viajar hacia la zona de Comalapa o viene de la zona central del país y va a tomar la autopista, se va a encontrar con ese bloqueo. Así que para que tome las previsiones del caso en este día lunes, como decíamos, estamos comenzando la semana y recordamos nuevamente, el aeropuerto recién se acaba de activar el fin de semana y ya pues está este problema para las personas que van a circular hacia la terminal aérea. Así es, una situación bastante complicada, así que le pedimos que se mantenga muy pendiente del Noticiero Hechos porque le vamos a estar informando de cómo puede avanzar la autoridad con un diálogo con estas personas para poder habilitar el paso y evitar esos inconvenientes que por el momento se están desarrollando. Y también mucha atención en la zona del Boulevard del Ejército porque aquí también se tenía previsto otro cierre y más adelante le vamos a estar llevando la información de qué está pasando en este sector porque uno de nuestros equipos ya se encuentra en la zona. Así es, recuerde que tenemos mucha información en desarrollo en esta mañana, estamos comenzando la semana, una semana un tanto diferente porque ya está activado el aeropuerto, muchas personas estaban con sus planes de viaje, muchos salvadoreños que incluso pues van a hacer efectivos esos viajes que tenía previsto para inicios de año en estos días, así es que pues, seguramente habrá mucha actividad en la terminal aérea y también pues estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo en cuanto a situaciones que puedan, digamos, afectar el desarrollo de sus actividades en este inicio de semana. Les contamos que en el espacio de la entrevista vamos a estar conversando sobre temas políticos. Vamos a hablar con el diputado Guillermo Gallegos, así que les pedimos que nos acompañen a eso de las 6:30 de la mañana. Bueno, vamos a continuar enlazándonos con nuestros equipos. La periodista Tatiana Funes ya se encuentra listo y es precisamente sobre un nuevo plan que están ejecutando las autoridades para implementar esas medidas de bioseguridad ante esta pandemia del COVID-19. Adelante, Tatiana. Nos encontramos en la calle. Por lo tanto, sabemos que esta iniciativa nos va a ayudar muchísimo para recordar que, como está sucediendo en este momento en Oriente, hay posibilidades de rebrotes, hay posibilidades de que tengamos nuevos brotes de esta enfermedad y por lo tanto tenemos que siempre mantener y hacer todo lo humanamente posible para recordar estas medidas importantes. Mantengamos siempre la mascarilla, mantengamos siempre alcohol gel, lavémonos mucho las manos, guardemos el distanciamiento y procuremos ser responsables, no solamente por nosotros sino también por nuestras familias. Muchísimas gracias. Escucharemos en estos momentos las palabras de lanzamiento a cargo de la ministra de Cultura, Suesi Callejas Estrada. Bueno, buenos días, gracias por el madrugón. Primero un saludo a todas las personas que nos están viendo desde sus hogares a través de los distintos noticieros que están cubriendo esta noticia. Y segundo, yo quiero dar un gran agradecimiento, pero también reconocimiento a todos estos artistas que están aquí, que se van a convertir durante 2 meses en gestores culturales de bioseguridad. A este proyecto lo llamamos con cariño Artistas en Acción, porque son ellos los que a través de las artes van a estar apoyando un enfoque educativo, pero a la vez lúdico también, divertido, el que las medidas de bioseguridad se conviertan en parte de nuestro día a día. Ponernos la mascarilla, una mascarilla limpia, el distanciamiento social, sobre todo en los espacios del transporte colectivo, que es mucho más reducido, el lavarnos las manos cada vez que podemos, y si no podemos, el uso de alcohol gel. Esto es muy importante. Estamos trabajando con 90 artistas que vamos a hacer esta campaña durante 2 meses en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.
en las principales paradas del país, donde hay más aglomeraciones, pero también, ojo, el sector artístico y cultural fue el primero de los golpeados junto al sector turismo debido a la pandemia. La situación económica se ralentizó muchísimo porque fuimos los primeros que tuvimos que cerrar los espectáculos públicos y las presentaciones. Así que este sector se ha visto duramente golpeado y la idea es también poder apoyarles un poco, no solamente con las más de 20.000 paquetes de alimentos que hemos repartido durante todo este tiempo de pandemia, sino también poderles ayudar a la reactivación económica. Ellos nos ayudan a nosotros para poder difundir el enfoque de la bioseguridad, la necesidad de estar bien pendientes en lavarnos las manos, usar la mascarilla y el distanciamiento social para evitar contagios, y nosotros les apoyamos un poco en la reactivación para que inicien las labores. Así que gracias a la compañía Israel Teatro, porque gracias a ellos estamos trabajando con estos 90 artistas. Aquí obviamente no hay 90, es solamente una muestra de lo que vamos a tener, y creo que lo más importante es que los veamos a ellos, porque el arte nos habla a todos por igual y cada uno entiende, ¿verdad? Gracias. Luego de escuchar las palabras del lanzamiento oficial de los artistas que forman parte del proyecto de divulgación de... Bueno, ahí tenemos esta actividad que está en desarrollo en esta mañana. Como el escuchamos primero al viceministro de Transporte, luego a la ministra de Cultura, Susy Callejas, en esta actividad que ellos decían, Artistas en Acción, para fomentar pues la prevención en medio pues de esta activación de transporte colectivo. Recordemos que desde el 24 de agosto comenzaron a circular pues las unidades de transporte colectivo. Así es, bueno, y ahí tenemos a este grupo de artistas, 90 artistas que van a estar participando en este nuevo proyecto, y qué bueno, Tatiana, que en este punto se les esté incluyendo a ellos, porque sabemos que ellos habían estado denunciando cómo les afectó esta pandemia, que no tenían un ingreso, y pues ahora se les está tomando en este proyecto del gobierno. Correcto, Ileana. De hecho, la ministra de Cultura ha hecho énfasis en este punto, también el ministro de Obras Públicas, acerca del apoyo que se les estaría brindando a estos 90 artistas que van a colaborar con las entidades de gobierno para este plan de para la población, antes, durante, después de abordar las unidades del transporte colectivo. Hemos dado seguimiento al tema de las unidades desde el pasado 24 de agosto y hemos podido observar que no en todos los casos están cumpliendo estas medidas de bioseguridad. Por eso es importante que las autoridades difundan pues de forma masiva esta campaña de educación, compañeros. De pues la forma tan creativa que ellos van a tratar de estarle comunicando a la gente esas medidas que debe cumplir, como el uso del alcohol gel, siempre portar la mascarilla, que sabemos que es muy importante para evitar contagiarse de COVID-19. Y pues ahí tenemos una muestra del el arte de estas personas que van a estar colaborando en las diferentes paradas, ya como la ministra lo informaba, las principales paradas donde hay más aglomeración de personas es donde ellos se van a concentrar, y a usted cuando se los encuentre le pedimos pues que tenga mucho respeto por esas personas, que ellos solo están tratando de colaborar en este proyecto precisamente para salvaguardar la vida de los salvadoreños, Tatiana. Correcto, Ileana, y es que precisamente la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos es la clave para que se apliquen de forma correcta estas medidas de bioseguridad, y sobre todo para que se respete la labor que van a estar realizando estos 90 artistas en las diferentes paradas a nivel nacional, de acuerdo a lo han explicado las autoridades de gobierno hasta esa hora de la mañana, y lógicamente a partir de este día se va a hacer este despliegue con los 90 artistas que participarían de este proyecto, y nosotros vamos a estarle dando seguimiento para que la población conozca de forma oportuna cuáles serían las primeras paradas donde se estarían desplazando los artistas. Muy bien, Tatiana, ahí tenemos pues el desarrollo de esta información esta mañana. Como siempre, estamos comenzando la jornada informativa y con esta actividad en la que está participando el viceministro de Transporte y también pues la ministra de Cultura. Vamos a estar pendientes de esta información, Tatiana. Pues de esta manera, como damos inicio al proyecto de divulgación de medidas de bioseguridad con enfoque educativo artístico acá en la terminal de Occidente. Vamos a presenciar en estos momentos el retiro de las autoridades.
Bien, agradecemos a Tatiana. Tatiana Funes por informarnos en esta mañana sobre esta actividad, como decíamos, que va a tener lugar en las unidades de transporte colectivo. Así es. Bueno, y ahora vamos a cambiar de tema porque este fin de semana inició una serie sísmica sentida en municipios del área metropolitana de San Salvador. Las autoridades de Protección Civil dieron detalles al respecto. La serie de sismos sentidos el sábado mantiene en alerta a las autoridades de Protección Civil. Son de baja intensidad, pero de poca profundidad en los alrededores del volcán de San Salvador. Nos indica que no hay actividad volcánica, sino que es una serie sísmica, son una serie de sismos pequeños que se han localizado en esta zona. Es bien importante mencionar la profundidad de 4 kilómetros, porque esto es un sismo relativamente superficial y por lo tanto esa es la razón por la cual el sismo puede haberse sentido más fuerte en algunos lugares de la ciudad capital. La vigilancia del sistema de Protección Civil estará alerta hasta que reduzca la amenaza. Es por ello que todas las comisiones municipales del área metropolitana del Gran San Salvador tienen que estar activas y apresto para cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Toda la información que estamos transmitiendo es parte de una acción preventiva. Siempre debemos de estar alerta, no confiarnos, pero también hay que tener claridad de que estamos completamente en las manos de Dios. Todo esto que sucede no es para que nos alarmemos, no es nada que nos pone en peligro, pero sí tenemos que estar siempre aprestos. Solo el sábado se registraron 49 sismos entre las 3 de la tarde y las 7 de la noche. El de mayor magnitud fue de 3,6 y a 4 kilómetros de profundidad. Sentido en el área metropolitana de San Salvador. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Bien, y por cierto, equipos técnicos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil se desplazaron al volcán de San Salvador para realizar estudios de emisión de gases y medición de temperatura en la zona donde se ha registrado esta serie de sismos que ha afectado a varios municipios del área metropolitana de San Salvador. Por el momento se ha confirmado que por sus características el origen de esta serie sísmica se le atribuye a la activación de fallas geológicas en la zona. La Dirección de Protección Civil emitió una advertencia sísmica con la cual hace un llamado a las comisiones municipales de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Colón, San Salvador, Nejapa, Mexicanos y Ayutuxepeque a mantenerse en situación de apresto, es decir, en estado de alerta ante una posible emergencia. No observar fumarolas, grietas, ni ruidos, ni deslizamientos aquí en el Boquerón, ni cambio en las fumarolas. Por el momento no miramos ningún indicio de actividad volcánica. La sismicidad, como lo dice el Departamento de Sismología, obedece a fracturamiento de fallas geológicas, cuyo fracturamiento se debe a esfuerzos volcanotectónicos. El mensaje a la población es que se mantengan tranquilos, pues no hay una erupción inminente. La sismicidad es la sismicidad que usualmente se da en el área metropolitana de San Salvador. Y estar siempre bueno, estar siempre alerta, porque realmente estos son fenómenos impredecibles y no sabemos qué comportamiento pueda seguir en el futuro. Ya son las 5 de la mañana con 54 minutos y vamos a establecer contacto con nuestro compañero Enrique López, que nos actualiza sobre puntos importantes sobre un doble homicidio que se registró en Tepecoyo, en La Libertad, y además de eso, de la captura de parte de las autoridades de unos sujetos que intentaron robar cable en Antiguo Cuscatlán. Enrique, te saludamos, buenos días, cuéntanos de qué se trata. Buenos días, compañeros, amigos televidentes. Efectivamente, vamos a iniciar hablando sobre, bueno, estos hechos que han ocurrido en las últimas horas en el país, un doble homicidio que se registró en horas de la noche, específicamente en el municipio de Tepecoyo, en el departamento de La Libertad. Aparentemente, según las versiones preliminares, son estas dos víctimas, aparentemente habían estado detenidas en la delegación de la Policía Nacional Civil ubicada en la colonia Sacamil, y que aparentemente ellos lograron escapar sin especificar qué día ocurrió esto. Sin embargo, las autoridades han informado que pues estas dos personas fueron las que fueron asesinadas en horas de la noche en este municipio, sin precisar más datos. De hecho, se mostraron bastante herméticas, no brindaron mayor información, no se tiene un móvil específico y tampoco no hay algún tipo de señalamiento que hayan hecho las autoridades en las últimas horas con respecto a identificar
identificar a los autores materiales e intelectuales de este doble homicidio. Lo que sí les puedo comentar, compañeros, es que al lugar llegaron algunas personas que andaban buscando a sus parientes quienes habían desaparecido desde el pasado lunes, y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Fíjese que yo, cuñado, soy de él. ¿Desde cuándo se le ha desaparecido? El lunes. Supuestamente el lunes. Yo trabajo, andaba. Yo me di cuenta hasta el día miércoles, que viene el jueves, que viene el trabajo. ¿Y se han hecho presentes aquí a verse? Pues sí, por las dudas. He venido a ver siempre. ¿Y de dónde son ustedes? Somos de allá de San Julián. San Julián. Uh-huh. ¿Ha venido angustiado el señor a buscar? Pues sí, es el hijo, tiene que venir. Ajá, me imagino ya la afición que pasa a la gente. ¿Qué le dieron cuenta a ustedes de que habían encontrado a esta persona? Ah, en las noticias, siempre en el Facebook. Siempre aquí se llama, aquí el Estado Mayor, aquí en esto, sí, está, la Mercedes. No duerme viendo ahí. Bueno, de hecho, pues este caso queda en manos de las autoridades y las investigaciones que ellos puedan realizar durante las próximas horas, ya que ambas víctimas no pudieron ser identificadas por falta de documentación. Cambiando de información, compañeros, también les comento y nos trasladamos hasta el municipio de Antiguo Cuscatlán, donde también en horas de la noche la Policía Nacional Civil junto a elementos del CAM de Antiguo Cuscatlán capturaron a tres personas, y esto específicamente sobre la carretera Panamericana, y según la información, estas tres personas se dedicaban a hurtar cable justo frente a las entradas principales de la comunidad La Cuchilla sobre la carretera Panamericana. De hecho, pues ya lo tenían en trozos y lo trasladaron muy cerca de la ceiba de Guadalupe, donde ellos fueron interceptados por las autoridades y capturados. Según la información preliminar, estas tres personas ya habían sido pues capturadas en ocasiones anteriores por el mismo delito. Así es que pues fueron sorprendidas en el acto. Fueron cerca de 150 metros de cable los que estas personas habían hurtado sobre la carretera Panamericana. Esta es la información pues, que con ayuda de nuestro compañero José Delgado hemos podido obtener de las actividades de la Policía Nacional Civil y los hechos que han ocurrido en las últimas horas en el país. Bien, Quique, gracias. Curiosa esta noticia, ¿no? La del intento del hurto de cableado y que han sido detenidas estas personas. Sabemos que se da, lo hemos escuchado muchas veces también. Bueno, aquí oímos hasta de hurto de energía eléctrica, ¿verdad? Y de muchas otras cosas, conexiones, etcétera. Pero en este caso, pues, estuvo atenta la policía y aquí en Antiguo Cuscatlán en el intento, en el robo fallido, hurto fallido de cable, más bien dicho sería el hurtar el cable, el cableado. Quique López, muchas gracias por el reporte. Enrique, que tengas un buen inicio de semana y un buen lunes, Quique. Muchas gracias, compañeros, igualmente, buen día. Bien, así llegamos rápidamente a las 5 de la mañana con 59 minutos. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Bien, a esta hora tenemos más información con los equipos de Noticiero Hechos para que usted inicie bien informado su jornada. Así es, información y en desarrollo, es que como ya le habíamos informado anticipadamente, se tenía previsto que se cerrara prácticamente el Boulevard del Ejército debido a una manifestación. Ahí se encuentra Gerardo Borja y nos cuenta todos los detalles. Gerardo, te escuchamos. Gracias, compañeros en el estudio, amigos televidentes, esta es información en desarrollo. Ahorita ya se encuentra cerrado el paso vehicular sobre el Boulevard del Ejército, esto cerca de la entrada hacia la colonia Santa Lucía. Habitantes de la colonia Santa Lucía, del sector conocido como el Triángulo, quienes viven en la calle principal, se han tomado la calle y han cerrado el paso vehicular. Esto a raíz de que aseguran de que el ministro de Obras Públicas no se acercó a la zona para poder dar respuesta a la situación de las inundaciones que se generan constantemente en la zona. Esto está complicando el tránsito vehicular. Los únicos que están logrando pasar por esta zona son los motociclistas,
que hacen maniobras para poderse incorporar a la acera, pues las decenas de personas también que se dirigen a diferentes puntos ya les tocó caminar y esto está generando un fuerte tráfico y complicación para quienes van buscando también hacia San Salvador. Así que, amigo televidente, usted que está pendiente de Noticiero Hechos a esta hora, tómelo en cuenta, este es el ambiente que se vive a esta hora en las cercanías de la entrada de la colonia Santa Lucía, específicamente sobre el Boulevard del Ejército y la calle que conduce hacia Calle Antigua a Soyapango. Ese es el ambiente, ambos carriles cerrados, quienes van hacia el oriente y quienes vienen del oriente hacia San Salvador. Más adelante les estaré actualizando acerca de la información, lo que sí les puedo garantizar de la que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ya se encuentra acá tratando la manera de mediar con las personas. Estoy viendo en este momento que también se está acercando personal del Ministerio de Obras Públicas que llega a este lugar. Así que con esta información, compañeros en el estudio, amigos televidentes, voy a regresar la señal. Más adelante les estaremos actualizando acerca de esta información. Bien, ahí tenemos este problema en el Boulevard del Ejército y ya estábamos pendientes de otra situación también que está ocurriendo en la autopista del Aeropuerto Internacional, el sector de Comalapa, que había problemas para circular esta mañana. Así es, todavía se mantiene ahí la periodista Marcela Rivera y nos informa que ya se ha habilitado uno de los carriles. Adelante, Marcela. Así es, compañero, en ese momento escuchemos parte de las peticiones de las personas de esa comunidad. El cierre de ese basurero, porque está causando mucho daño. Yo pertenezco al lugar de acá, de la zona El Manguito. ¿Cuántas personas afectadas? Hay muchos enfermos, tocante a la situación. Entonces estamos viendo de que si nadie los movemos, si nadie decimos nada, esto va a permanecer siempre y es bastante delicado porque estamos contaminándonos allí unos a otros por medio del virus, de muchos insectos, por lo menos las cucas, las moscas, zancudos y toda clase de insectos de que los está afectando nuestra salud. Aquí es un sector bastante grande, entonces no creo de que no los apoyemos unos a otros, sabiendo de que es algo que es necesario que lo hagamos, no solo por cada uno de nosotros, sino por toda la vecindad. Entonces le pedimos urgentemente de que los escuche y le pongan paro a esta situación el ministro de Salud y el ministro del Medio Ambiente. Necesitamos, por favor, que nos cubran nuestras necesidades y nos atiendan. Muchas gracias. Bueno, compañeros, esas son parte de las peticiones que están realizando precisamente los miembros de esta comunidad de Aragón y también de otras comunidades aledañas quienes se han visto afectados por este basurero y eso es parte del panorama que se mantiene en estos momentos. Ya se ha habilitado un carril en cada sentido para que usted lo tome en consideración y que incluso también... Bueno, para las personas que van a circular por esa vía, está completamente sola en ambos sentidos. También hay rutas alternas que también se podrían utilizar precisamente para evitar pasar por la autopista Comalapa, en donde aún continúan concentrándose miembros de diferentes comunidades. Los elementos también de la policía se mantienen precisamente en ese lugar. Y bueno, ese es parte del panorama que se mantiene. Se ha habilitado un carril en cada sentido para que usted lo tome en consideración. Claro, Marcela, ¿y a qué acuerdo llegaron con las autoridades para poder habilitar uno de los carriles en cada sentido? ¿Qué se les ha dicho? Fíjate de que eso son parte de las negociaciones que se ha tenido con la policía, quienes han llegado a un acuerdo de mantener habilitado uno de los carriles. Al hacérsele la petición, ellos lo tomaron a bien en este lugar y ese es el resultado. Ya las personas que habían mostrado su molestia precisamente por esta situación ya lograron pasar, así que por el momento no se ha generado ningún tipo de complicaciones. Incluso también esta autopista a Comalapa está bastante desolada por el momento, solamente la presencia de los habitantes de esta comunidad y también de los elementos de la Policía Nacional Civil. Así es, bueno, ahí tenemos esta información que todavía, como decíamos, está en desarrollo, lo que está ocurriendo en la autopista del Aeropuerto Internacional, el sector de Comalapa, estas personas descontentas y molestas porque piden que se retire un botadero de basura a cielo abierto, dicen ellos, que está generando problemas de salud entre los habitantes de la comunidad. Es de verdad un buen número de personas las que están manifestándose, Marcela, y vemos ahí pues la cantidad de gente que pues continúa manteniendo bloqueada parte de la vía. Y fíjate que hace poco también vino un número bastante importante de personas que vienen en algunos de los buses que ya se vienen incorporando precisamente a esta concentración que se ha dado.
se espera que también vengan más personas acá en este punto de la autopista Comalapa, que es un poquito más abajo de Paso de Jaguar, para que usted lo tome en consideración, y que incluso también si usted va a hacer uso de esta vía puede hacerlo únicamente uno de los carriles es que está habilitado, y esto después de haber solicitado algún diálogo con la policía. Claro, Marcela, ahí tenemos entonces esta situación, uno de los carriles habilitados, pues, para que las personas puedan transitar por este punto. Aunque muchas, Marcela, se alertaron por lo que estaba ocurriendo y estaban viendo Noticiero Hechos y pues dijeron, mejor me voy por otro lado, porque normalmente a esta hora ya está bastante transitada la carretera Comalapa y por el momento vemos que, pues, está bastante despejada. Muchas personas seguramente han buscado una ruta alterna, así que esperamos que más adelante estas personas puedan retirarse, Marcela, cuando ya puedan entablar una comunicación. Ellos decían quieren el apoyo del Ministerio de Salud, del Ministerio de Medio Ambiente, así que vamos a esperar cómo sigue esta cuestión, porque de hecho aquí, Marcela, sí hay muchas viviendas que están cerca de este botadero que ellos están pidiendo que se retire. Sí, precisamente ese es parte del panorama que se mantiene. Lo que ellos están solicitando es el cierre total de este basurero al cielo abierto, y es que ellos aseguran que ya se han hecho reiterados llamados a las autoridades y que hasta la fecha no han tenido ningún tipo de respuesta. Es por ello que han tomado a bien este tipo de medidas, que es el cierre de la autopista Comalapa en ambos sentidos, como ya lo veíamos desde muy temprano, y que después de los diálogos que se ha mantenido con los elementos de la policía, se ha habilitado un carril en cada sentido. Exactamente. Bueno, ahí tenemos todavía esta reunión, esta concentración de personas en la carretera al aeropuerto. Vemos que todavía es un buen número de personas que se mantienen en el lugar, pidiendo pues establecer ese diálogo que permita pues buscar una solución al problema que ellos tienen, y también, Marcela, que resuelve el problema de circulación para todas las personas que vienen de la zona central y que las que van de San Salvador hacia la zona del aeropuerto, que esta mañana pues se han visto imposibilitados de poder circular. Así es importante también ese. Esperemos también si vienen algunas de las autoridades, tanto del Ministerio de Salud, del Ministerio de Medio Ambiente, que es lo que ellos están solicitando para poder llegar a un acuerdo con respecto a este basurero. Y también recordemos también que la autopista Comalapa es una de las arterias más transitadas, que desde muy temprano, en un horario normal, siempre se mantiene bastante complicado. Exactamente, porque ahí es un punto de circulación hacia la zona de La Paz, hacia también la zona de San Vicente, hacia otros puntos del territorio nacional donde pues estas personas tienen que circular. Y también recordemos que hay una zona industrial también en la carretera al aeropuerto, hay muchas empresas que funcionan ahí, Marcela, y que obviamente pues los trabajadores no han podido llegar debido a lo que está ocurriendo con esta manifestación de los habitantes de las comunidades. Y también bastantes unidades de transporte colectivo que pasan por esta vía, que incluso también se han visto afectadas, han tenido que tomar rutas alternas para evitar precisamente ese tipo de complicaciones que se ha desarrollado en ese lugar. Pero sí comentarles que para las personas que van a circular por esta vía, por la autopista Comalapa, un carril en cada sentido ya ha sido habilitado. Bueno, Marcela, exactamente. Vamos a mantenernos pendientes, Manuel, de esta situación entonces. Exactamente, Marcela, vamos a estar pues ahí dándole seguimiento a esta información y vamos a volver contigo cuando sea necesario para informar de cómo va la situación, de cómo está evolucionando. Por ahora vemos que esta vía, como tú decías, es una de las más transitadas, por lo menos en este tramo se ve muy solitaria debido al problema que se encuentra pues con este bloqueo, Marcela. Sí, fíjate que por el momento está bastante solitario en ambos sentidos. Si usted va a circular por esta vía, hágalo temprano. Recuerde que hay una concentración por muchos de los residentes de diferentes comunidades quienes están haciendo sus peticiones precisamente en ese lugar y que ya están colocando una de las pancartas. Así que si usted va a transitar por esta vía, recuerde que está habilitado un carril en cada sentido y ese carril es el derecho. Así es. Bueno, Marcela, volvemos contigo cuando ocurra algo nuevo, cuando tengamos nuevos datos de lo que ahí está pasando. Me mantengo pendiente, compañeros. Agradecemos a nuestra compañera Marcela Rivera por esta información y ahora les comentamos, cambiamos de tema y les comentamos sobre hechos de violencia. Y es que 4 hombres, entre ellos un menor, fueron asesinados con arma de fuego en diferentes zonas del oriente de nuestro país, específicamente en San Miguel. Nuestro aliado, el canal TVM, tiene los detalles. ¡Ah!
Después de una relativa calma, una jornada de violencia se vivió en el departamento de San Miguel. Cuatro personas fueron asesinadas en las últimas horas. El primer caso se registró en horas de la noche del pasado sábado. En el caserío Gualaca del municipio de San Miguel, dos hombres que departían bebidas embriagantes fueron asesinados a machetazos. Otro caso que sucedió también en caserío El Tejar de Cantón El Brazo, eran dos personas fallecidas. Sí. Donde el primero es de nombre Ulises Nectalí Martínez Romero, de 19 años de edad. Y el segundo es Manuel Enrique Barraza Lemos, de 26 años de edad. Ambos residían en dicho cantón, va ahí, de Cantón El Brazo. Estos fueron la causa de la muerte fue producida por lesiones con arma blanca. De este caso, las autoridades presumen que rencillas personales habría desatado el crimen. Sujetos desconocidos llegaron al lugar. Estos, al parecer, este último caso que le estoy mencionando, estaban en un lugar donde venden cerveza. Y ahí no sé si hubieron problemas o ya tenían problemas anteriormente o no sé, pero se llegó a lamentable hecho. La segunda escena violenta se registró en el cantón San José Gualoso del municipio de Chirilagua. Un adulto y un adolescente fueron asesinados con armas de fuego. Las víctimas eran originarias del cantón Cerco de Piedras del municipio de San Alejo, La Unión. Y se desconoce el por qué se encontraban en ese lugar al momento del crimen. Caserío Cajitas de cantón San José Gualoso del municipio de Chirilagua, donde resultaron dos personas fallecidas, el primero de nombre Jeremías Fuentes, de 30 años de edad, y el segundo, Eric José Fuentes, de 14 años de edad. El lugar de habitación donde estaban ellos, llegaron sujetos armados y le dispararon. De ambos crímenes, las autoridades policiales no reportan capturas. La fiscalía y la policía ya investigan estos casos. Fidel Hernández, Noticiero TVM. Bueno, seguimos informándole más, recordándole las situaciones que se están dando en este momento. Ya nos informaba Marcela sobre lo que está pasando en la autopista Comalapa y estas son imágenes de la reapertura, de cómo las personas se van integrando cada vez más a la normalidad. Le contamos que el registro de la Policía Nacional Civil el pasado viernes se convirtió en el día, de acuerdo a ese registro, número 32 de la lista de fechas con cero homicidios en el territorio nacional. Hemos realizado un sondeo de opinión entre los ciudadanos para conocer si perciben la reducción de la violencia homicida en el marco del Plan Control Territorial y estas son algunas de sus reacciones. La medida de seguridad que le está tomando para mí es también, o sea, del Plan Territorial, pero se tiene que enfocar más que en los sectores, por decirle así, en los más vulnerables, porque siempre hay gente de que la están desplazando. Y aparte de eso, tiene que buscar los sectores. Bueno, aquí en la capital dicen que hay cero homicidios, pero siempre hay homicidios. En la seguridad puedo decir que ha bajado bastante por las medidas de la seguridad, ¿verdad? Lo puedo decir, ¿verdad? Porque sí ha bajado bastante, ¿verdad? Un poco ha favorecido la pandemia, porque quieras o no, la gente no sale como antes, ya es más diferente la gente. Otra es que los muchachos, como miran que hay bastante presencia policial, entonces como que se abstienen a andar un poquito molestando más, ¿verdad? Y sí, en realidad he visto el cambio. Bien, y la Fiscalía General de la República informa que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, este Morazán, tiene programado iniciar este día las inspecciones de los archivos militares en los que se busca documentación que esté relacionada a la masacre del Mozote, ahí en Morazán, ocurrida en el año 81. Las inspecciones están programadas para ser realizadas en 8 semanas y 4 semanas más para que los peritos elaboren y entreguen el informe. La primera de estas se llevará a cabo del 21 al 25 de septiembre del presente año en las instalaciones del Estado Mayor de la Fuerza Armada. El tribunal también emitió una medida cautelar preventiva en la que obliga a funcionarios a evitar desplazar, sustraer y ocultar los archivos elegidos para esta inspección. Vamos a ver si esto no se ve afectado por el cerco sanitario que se ha montado allá en
en Gotera, en Morazán, luego de un repunte de casos de COVID-19. Este día amanecemos con datos nuevos, 125 casos. Esto indica que la situación está variando y que ya comenzamos a ver pues, un incremento de casos. Veníamos con menos de 80 o 90 casos, que era como la media, y ahora pues tenemos 125 o tenemos más. Son 245 casos positivos, lo que indica pues, que la situación está cambiando, y esto ha llevado incluso a tomar acciones como un cerco sanitario allá en San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán. Ahí tenemos estos datos que usted debe tomar en cuenta, 245 casos nuevos. Ahora sí, el número de personas contagiadas es mayor, que el número de personas recuperadas, que es 221. Esto debe llamarnos la atención, lo que indica que no se debe bajar la guardia ante la COVID-19, porque vemos ahí los datos que siguen creciendo. El total de casos, 27.798. De este total, 21.782 son personas que se han recuperado. El número de muertos ha superado los 800, estamos en 812. Y el número de casos activos en 5.204. Así es, también ahí tenemos pues las estadísticas que comparten las autoridades, los casos sospechosos, reiteramos 3.433. También le damos seguimiento al pronóstico de los pacientes que, ahora en estado crítico son únicamente 92. Por fortuna, pues estas personas están mejorando su salud. En cuanto a los graves, son 359, moderado 1.502, estables 1.579, y los asintomáticos, que son la mayoría, son 1.672 los que están reportando las autoridades a la fecha. Y este incremento también se debe al número de casos que ha sido detectado específicamente en San Francisco Gotera, donde hoy se ha estado instalando el cerco sanitario debido a esta situación. Y es que solo en este sector las autoridades están reportando que ya se acumulan 324 casos, y a diferencia de Corinto, donde pues la estadística se mantiene en 121 tras las muestras que tomaron las autoridades. De hecho, ahí está la comunicación del presidente de la República a través de su cuenta en la red social Twitter. Dice: ya tenemos los resultados de San Francisco Gotera, estoy en Morazán. El nivel de contagio 18.2%, el alto nivel de contagios en Corinto no era un problema de origen, sino consecuencia de la situación en San Francisco Gotera, donde pues muchas personas de Corinto viajan diariamente. Recordemos que Gotera es la cabecera departamental de Morazán, y ahí es donde va la gente a hacer sus transacciones, a hacer sus compras. Hay mucha actividad comercial, y a esto pues el presidente le está atribuyendo que los casos estén incrementando o se hayan incrementado en la zona de Corinto. Ahí el cerco sanitario ya se levantó, pero ahora está en Gotera, en departamento de Morazán, donde pues desde ayer se estaba anunciando que se iba a montar este cerco con el objetivo de prevenir más contagios, y también de hecho se hablaba de disponer de 1,000 pruebas para hacerlas a fin de detectar más casos de esta enfermedad. Así es, ahí tenemos entonces el nivel de contagio en San Francisco Gotera, que es de el 18%, y en cambio en el caso de Corinto estamos teniendo que son únicamente el 5.6% de los casos. Ahí tenemos el comportamiento por día, vemos cómo veníamos en una caída, luego de los últimos puntos vemos una caída, luego pues hay unas pequeñas alteraciones, y ahora vemos un levantamiento de la curva, que es lo que estamos viendo hoy con estos 225 casos, porque realmente, bueno, veníamos con una media, decíamos, de 80, 90 casos, y ahora pues damos un salto a 225, y ahí se ve claramente en el punto final de esta curva, para que usted tenga una idea de cómo se ha comportado desde que comenzó la pandemia aquí en El Salvador. Y ahí tenemos pues los meses de mayo, junio, que son los donde más casos se detectaron, que es la parte más alta que tenemos en el centro, y luego pues tenemos esa caída casi a la parte final, y ahora pues también ese nuevo repunte que se da, y vemos ahí el cambio que se da en esta curva. Así es, bueno, y ahora que las autoridades van a estar muy pendientes de San Francisco Gotera, seguramente pues también se van a ir detectando más casos, lo que va a ir elevando la cifra de los contagios diarios que están detectando las autoridades, así que le pedimos que usted pues se mantenga muy pendiente. Y en el caso de San Francisco Gotera, pues ahora ya, como lo informaron las autoridades, nadie puede entrar ni salir del municipio, las personas deben permanecer en casa debido a este alto nivel de contagio que por el momento pues se está investigando en la zona, así que mucha precaución para quienes a diario transitan por este punto. Exactamente, bueno, ahí tenemos los datos respecto a la COVID-19 en El Salvador. Decimos, hay que mantener siempre
el estado de alerta, hay que mantenerse en guardia porque los contagios continúan a la orden del día. De hecho, pues hoy es noticia que muchos países en Europa y otras partes del mundo están dando un paso atrás e incluso están poniendo en marcha nuevas medidas de confinamiento debido a los repuntes de casos que se han dado. En el caso de El Salvador hemos tenido pues una baja considerable en esos casos, pero también hoy amanecemos con esta información que son más de 200 casos activos. Esto debe llamarle a usted que esté en casa preparándose para salir, a no olvidar su mascarilla, a tener a la mano la desinfección de las manos, en este caso el alcohol gel o cualquier otro tipo de producto que usted esté utilizando para limpiarse las manos, y también mantener el distanciamiento, no relajarse si usted va a visitar lugares donde pues hay acumulación de personas. Así es, y también usar correctamente la mascarilla, porque quizás hay personas que se han contagiado y dicen, yo sí usaba la mascarilla, pero ¿cómo la usaba? Porque si la andaba en la barbilla, pues eso de nada le va a servir. Por eso le pedimos siempre que cubra nariz y boca para evitar pues ser parte de estas estadísticas del COVID-19. Vamos a cambiar de información, esto lo veníamos anticipando desde el inicio de nuestro programa y bueno, tras 6 meses de permanecer cerrado el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero, este fin de semana volvió a permitir vuelos comerciales. Veamos todo lo que sucedió a continuación. El corte de una cinta le dio paso a la reapertura del aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Aviones comerciales comenzaron a surcar de inmediato el cielo salvadoreño. Esto tras 6 meses de permanecer cerrado por la pandemia del coronavirus. La reapertura se hace bajo estrictas medidas de bioseguridad que buscan evitar un rebrote de contagios. Por ahora vamos a iniciar con un 20% de nuestras operaciones. Conectaremos con 13 destinos. En los países como Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, entre otros. Los viajeros llegaron a primeras horas del día. Cientos de salvadoreños salieron rumbo a diferentes destinos, mientras que otros arribaban. En este caso, las autoridades reiteraron que las medidas de prevención se deberán cumplir al pie de la letra, sobre todo la presentación de pruebas negativas PCR. La ley especial de migración y extranjería nos faculta para poder imponer una sanción hasta $6,000 a aquellas personas que incumplan con los requisitos que se impondrán o que están impuestos por medio del Ministerio de Salud, que es quien rige todas las situaciones sanitarias del país. Este es un tema que ha generado mucho debate. Incluso algunos sectores han advertido que podrían presentar demandas porque se violarían derechos de salvadoreños que buscan ingresar al país. Aún así, las autoridades reiteraron que todo ya está dicho. Aquí el único delito que estamos cometiendo es querer salvaguardar la vida de todos los salvadoreños y la salud. Si ese es delito, pues entonces que me lleve preso. Es decir, que todo el salvadoreño procedente de otro país será inadmitido si no presenta dicha prueba. Solo se excluye a menores de 2 años, tripulantes y cuerpo diplomático. Todos los que trabajamos en aviación estamos acostumbrados a que todas las actividades que realizamos son de acuerdo a un protocolo a seguir. Salirnos de esos protocolos significan consecuencias fatales en aviación. Igualmente, en este momento, apartarnos de los protocolos de salud también pueden ser fatales, no solamente para nosotros como usuarios, sino que para toda una población, para todo el país. Las autoridades también se refirieron a las fronteras terrestres. Informaron que el próximo 21 de septiembre se levantarán las restricciones. De igual manera, manteniendo medidas de bioseguridad específicas que serán dadas a conocer en los próximos días. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bueno, uno de los temas dominantes junto al tema de los sismos, el tema de la reapertura, el tema de San Francisco Gotera en Morazán, donde se ha dado este repunte, 182 casos
De los 245 que se reportaron ayer positivos, quiere decir que, bueno, ha aumentado este número tremendamente por estos 182 casos que se reportaron solo ahí en este municipio. Al restarlo nos deja como 65, 60 y pico, que, bueno, sería el resto del país que mantiene esa tendencia. Bueno, Gerardo Borges está listo también. Mira, hablando de estas cosas, Gerardo, las concentraciones, las manifestaciones como la que nos mostraba Marcela y donde vos te encontrás, parece que la gente también se le olvida que estamos en medio de la pandemia todavía, que lo que ha terminado tal vez es la cuarentena, pero vemos a las personas muy cerca y atención, que estamos en un momento delicado, lo estamos hablando y hemos visto cantidad de personas en la carretera Comalapa y cantidad de personas donde te encontrás. Gracias, compañeros, en el estudio, como pueden observar en las imágenes, en este momento se acaba de retirar parte de los lazos que habían colocado los habitantes de la colonia Santa Lucía tras negociaciones con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y las autoridades de la División de Tránsito de la Policía. Optaron por habilitar el paso vehicular. En este momento ya vamos a ver cómo inician la marcha quienes vienen del oriente del país, buscando llegar a Soyapango, posteriormente hacia San Salvador. Pudimos conversar también con parte de los representantes del Ministerio de Obras Públicas, donde aseguran de que ellos han tenido negociaciones con los habitantes para poderles restablecer la problemática que ellos tienen, ya que ellos pues aseguran que no habilitarían el paso vehicular si no conversaban con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, pero llegaron a un acuerdo con las autoridades, como lo mencionamos, y con las personas que se hicieron presentes del Ministerio de Obras Públicas. Así que esta es parte de la información. A esta hora ya se ha habilitado el paso vehicular sobre el Boulevard del Ejército en la entrada de la colonia Santa Lucía. Con estas imágenes y este informe, regreso con ustedes. Bueno, como puedes ver, muy poco distanciamiento social, Lorena, entre todas las personas que se encuentran ahí, y eso que ya disolvieron la concentración. Sí, sobre todo si tomamos en cuenta que no todos también portan la mascarilla. Así que eso es lo más preocupante. La parte positiva es que ya está habilitado el paso. Vamos a hacer una pausa comercial. Les invitamos a que se mantengan pendientes de Noticiero Hechos AM. Ya también regresamos con la entrevista de esta mañana. Gracias por continuar con nosotros. Estamos avanzando en el mes de septiembre. Hemos llegado al día 21 de este noveno mes de este 2020. Hoy vamos a comenzar la semana en el espacio de la entrevista hablando un poco de coyuntura política y también hablando de decisiones en manos de la Asamblea Legislativa. El fin de semana todavía está pues muy vigente una situación que ha venido ocurriendo, que se ha venido discutiendo desde días anteriores, la activación del aeropuerto y la controversia respecto a si se debe exigir o no una prueba PCR, una prueba para detectar casos de COVID-19 a las personas que llegan, salvadoreños que llegan de diferentes partes del mundo o también residentes en territorio salvadoreño. Recordemos que hay una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia pidiendo de que esto no se haga, es decir, que no se pida la prueba. Sin embargo, pues el Ejecutivo ha dicho que definitivamente la va a exigir, ha conversado con las aerolíneas y estas están pidiendo a los viajeros que traigan una prueba negativa de PCR. Esto es parte de lo que vamos a hablar hoy, pero ponemos algunos elementos en contexto. Durante la última sesión plenaria, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron enviar un recomendable al presidente de la República, Nayib Bukele, para que destituya al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy. A juicio de los legisladores, el funcionario violó la Constitución en la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, por lo que notificarán a la Fiscalía por posibles delitos. Los legisladores decidieron enviar el reporte a las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y al Congreso de los Estados Unidos, entre otras instancias. La respuesta del mandatario fue inmediata y contundente. Vía Twitter aseguró que no destituirá al mejor ministro que tiene. Otro tema que se ha mantenido en medio de la discusión pública es el de la obligatoriedad de la prueba PCR negativa para quienes ingresen al país. En ese tema, la Sala de lo Constitucional ya se pronunció, emitiendo una medida cautelar en la que señala que a los salvadoreños y residentes permanentes no se les debe exigir la prueba. El secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, calificó las actuaciones de la Sala de lo Constitucional como un juego político que afecta directamente a la población.
Castro explicó que es irresponsable por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional no prever que habrá un agravio directo a la población al suspender la solicitud de pruebas PCR, reacción en cadena de polimerasa para entrar al país. Es de mencionar que el sábado se reanudaron las operaciones del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y todos los pasajeros presentaron su prueba previo al ingreso a su país. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas relacionados con la coyuntura legislativa con el diputado de Gana, Guillermo Gallegos. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, saludamos al vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos. Diputado, qué bueno que puede acompañarnos en este inicio de semana. Muchas gracias, Manuel, muy buenos días. Es un gusto pues poder compartir contigo y con todos los televidentes que diariamente están pendientes de esta entrevista. Diputado, comencemos hablando del tema del aeropuerto. Se activó pues en medio de esta controversia en la que la interrogante está y sigue vigente. ¿Se debe o no exigir una prueba PCR a quien llega a El Salvador? La Sala de lo Constitucional dijo que no, y una de las interrogantes es si el presidente de la República, como algunos han señalado el fin de semana, no ha caído en un desacato al no tomar en cuenta esta decisión de la Sala de lo Constitucional. Mira, yo creo que la postura de la Sala es una postura que trata de garantizar los derechos en base a la realidad que tiene la Constitución hoy en día. Pero la verdad es que los derechos del viajero, pero la verdad es que en este caso debe de prevalecer el derecho de la inmensa mayoría de salvadoreños que estamos viviendo acá en nuestro país. Y aquí es que viene, se enlaza otro punto importante, otro tema, la necesidad de actualizar nuestra Constitución, de hacer reformas a la Constitución, porque en 116 países del mundo esta prueba está siendo solicitada para poder ingresar a estos países. En El Salvador no puede ser la excepción. Entonces creo que sin desmeritar la resolución de la Sala, me parece a mí que es más importante en este momento el derecho de que el que viaja, es más importante el derecho de todos los que estamos viviendo acá, que somos la inmensa mayoría. Así es que yo coincido con el presidente que se vuelve necesario, urgente, es importante el solicitarle a cada una de las personas que van a venir a nuestro país esta prueba para garantizarnos todos pues que el virus no esté viniendo con más frecuencia y se pueda pues nuevamente contagiar una gran cantidad de personas. Pero la pregunta es si esto no va a crispar aún más las relaciones entre órganos del Estado, porque recordemos que las decisiones de la Sala pues obviamente son de obligatorio cumplimiento y en muchos casos son inapelables cuando son resoluciones. En este caso se trata de una medida cautelar y bueno, la pregunta es, y le repito, ¿no ha caído el presidente en un desacato al no tomar en cuenta la decisión de la Sala? Bueno, lo que sucede es que las aerolíneas, en un entendimiento con las aerolíneas, son las que las están pidiendo y no las piden acá. Las están pidiendo en el lugar de destino, o en el lugar de origen de donde salen las personas que viajan. Yo creería que de esto no hay que hacer un conflicto y ser sensatos en esta situación. Somos más los que estamos viviendo en el país versus los que van a viajar. Y el que viaja perfectamente pues puede lograr tener una prueba para poder venir a otras partes, Nicaragua que sea, por ejemplo. A Nicaragua se necesita que sus ciudadanos que van a regresar lleven la prueba. Entonces yo creería que de esto no hay que hacer una gran situación. Me parece que la Sala está haciendo su papel, pero en este caso, su papel constitucional, pero en este caso hay un derecho más grande, que es el derecho a la vida y a la salud de los salvadoreños, que es el que el presidente está haciendo prevalecer. Le preguntaba si esto no va, digamos, a erosionar ya la deteriorada relación entre órganos del Estado, porque hemos visto choques entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. Hemos visto críticas del presidente hacia la Sala de lo Constitucional, hemos visto respuesta de parte de esa, digamos, de esa sala de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto no nos va a llevar, digamos, a una controversia más larga y más grande en cuanto a la relación entre órganos del Estado que deberían interactuar para garantizar los derechos de los ciudadanos? Bueno, todo esto lo inició la Asamblea Legislativa en manos de Arena y el FMLN, que son los que tienen la mayoría. Ellos comenzaron con estos ataques directos al Ejecutivo, queriendo
cortar libertades o derechos que tiene el presidente para poder combatir la pandemia. En un primer momento, pues yo creo que hubo una intención de querer ayudar, pero después como que hubo un cambio de dirección. Creo que lo han hecho pensando electoral y políticamente. Observaron y determinaron y vieron la capacidad del presidente para enfrentar la pandemia. Muy reconocido todo esto, no solo nacional, sino que internacionalmente. Y esto creo que les ocasionó algún escozor para no querer seguir apoyando, porque creo que percibieron que políticamente les estaba afectando ante la población. Debido a eso ha comenzado un bloqueo sistemático, permanente, por parte de la Asamblea, en este caso, para ser específicos, ARENA y el FMLN, que son los que manejan una buena la cantidad de votos, ya sea calificada o mayoría, las votaciones. Y esto el presidente ha tenido que responder. Él, como presidente del país, tiene que salir a defender su postura, su posición, las atribuciones que la misma Constitución y la ley le han dado. Y esto ha sido pues triste, porque yo creo que si todos los órganos de Estado, los órganos importantes del Estado, se hubieran sumado al esfuerzo del presidente, creo que esto hubiera sido menos complicado. A Dios gracias, con todas las dificultades, Manuel y amigos televidentes, hemos salido adelante como país. No hemos tenido tanto que lamentar. Sí han habido muertes, desgraciadamente, y eso, una persona que haya fallecido por el COVID es una tristeza para toda una familia, para todo el país, pero hemos salido avantes en esta situación. Y por esas medidas que en un momento han sido criticadas, señaladas, y que el presidente decidió tomar y hacer con poco de lo que tiene, un gran esfuerzo, creo que el país ha logrado en este primer momento, porque hay que decirlo que esto no ha terminado, pues claro, Salir adelante ante la pandemia. Ahora bien, hay otra situación que se ha dado en estos últimos días. Ya usted lo mencionaba, el tema de la propuesta de reforma constitucional. El Ejecutivo, en este caso el presidente de la República, le pide al vicepresidente que inicie un estudio de posibles reformas constitucionales. Sabemos que el vicepresidente ya había hablado de esto antes, incluso de ser vicepresidente, él había mencionado la necesidad de reformar la Constitución, pero hay quien dice que no es tiempo de promover estas reformas, e incluso señalan al presidente de la República de saltarse la ley constantemente. Así lo han dicho pues ex magistrados de la misma Corte. Bueno, de magistrados yo no los he escuchado. Los he escuchado. Ex magistrados, sí, ahí sí tienen. Bueno, esta gente, tú sabes cuál es su inclinación política. Ellos han vivido de la sala anterior de poner recursos y inmediatamente se los resolvían. Ellos son de inclinación de un partido político de este país. Y por lo que hablábamos justamente, yo sí creo que es importante que nos adentremos en este tema, a buscar cómo podemos actualizar nuestra Constitución con respecto a la realidad que estamos viviendo. Y aquí lo estábamos viendo. Yo, como vuelvo a decir, los magistrados en un pleno derecho constitucional, ellos están haciendo valer los derechos del viajero, pero también hay derechos más allá del viajero de los que vivimos acá. Entonces, este tipo de situaciones creo que vuelve innecesario, y no solo en este tema, sino que en muchos otros temas más, a poder hacer una revisión de lo que hoy en día es nuestra Constitución. Los que le temen a esto es porque le temen al gobierno, porque le temen principalmente al presidente Bukele, porque ellos en su mente retorcida lo que tienen es que él busca una reelección o que quiere perpetuarse en el gobierno o en la presidencia de la República. Yo hasta el momento te puedo decir, yo nunca he escuchado eso. Lo que he escuchado es puramente un ejercicio académico constitucional en el cual se han invitado algunas personas que conocen mucho de la Constitución, pero esto es lo que pasa aquí siempre. Cuando se tira una propuesta de esta manera, el miedo les invade a los opositores, principalmente a la gente de ARENA. Ellos como no se acostumbran todavía, Manuel, a haber perdido el poder a manos del presidente Bukele, ellos creen que todo lleva un doble sentido como estuvieron acostumbrados a hacerlo. Gana, apoyará y respaldará cualquier iniciativa que pueda buscar actualizar nuestra Constitución. Y es bueno, es de por lo menos
intentar estudiarlo o hacer algún estudio sobre esto. Nada está escrito en este momento. Yo tengo mis planteamientos con respecto a esto, de lo que a mí me gustaría, por ejemplo, que la Constitución, una nueva reforma en la Constitución tuviera como la pena de muerte para pandilleros, por ejemplo. Esto sería para mí importante poderlo adecuar, pero eso es lo que yo pienso. No sé si al final esto puede prosperar, así como pueden haber otras ideas y otros aportes importantes. ¿Por qué no nos damos la oportunidad como país de actualizar nuestra Constitución, de poderla adecuar a la nueva realidad, a los nuevos tiempos? Yo creo que esto es lo que es lo más pertinente, y dejar estos dejar de querer asustar con el petate del muerto, que aquí vienen para quedarse o no se quieren ir. O sea, yo creo que eso es un invento principalmente de la gente de arena y de la derecha radical de este país. Sabemos que para proponer una reforma se necesita darle iniciativa a través de 10 diputados. Gana es hasta ahora pues la representación prácticamente que tiene el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes han pensado que en algún momento pues buscarían darle iniciativa a esto, aunque mucha gente dice que ya los tiempos no dan porque estamos a las puertas de una elección? Bueno, y es que esa es otra cosa, tú lo has dicho, hay un procedimiento a seguir. Desde que se da una iniciativa de 10 diputados, dos asambleas para que la reforma pueda validarse, por decirlo de esta manera, claro. Y estar hablando de cosas que realmente no son ciertas es lo que a mí me parece que es un poco, pues diríamos, político de parte de quienes la están expresando. Pero la disposición de GANA existe. Bueno, la discusión hay que hacerla, hay que intentarla. ¿Cuánto tiempo llevamos, por ejemplo, con querer volver el derecho del agua constitucional? ¿O constitucional el derecho del agua? ¿Cuánto tiempo? Llevamos 6-10 años y no hemos podido hacerlo porque falta voluntad, porque hay intereses de gente que realmente quiere en este país privatizar el agua potable, o privatizar el servicio de agua. Eso es una realidad, y mira, estuvimos a punto de lograrlo y solo un voto nos faltó, y no lo logramos en la legislatura anterior. Entonces son cosas que realmente es importante que las valoremos, que hagamos el estudio y que como país tomemos una decisión en un momento determinado. Pero si nos negamos solo porque tengo miedo a que el presidente quiera seguir en la presidencia de la República, valga la pena la redundancia, entonces eso, yo creo que eso no es correcto y no tiene ningún sentido poderlo pues decir. Ahora bien, como decíamos, hay muchas controversias entre órganos del Estado, y entre estas pues está presente todavía lo que pasó el 9 de febrero. Está todavía, digamos, fresca la interpelación al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, la decisión de la Comisión Política en la Asamblea Legislativa. Sabemos que GANA no participó de esto, pero que obviamente ha sido también parte de la discusión. ¿Qué piensa usted, digamos, a medida que los días van pasando y que la Comisión Política de la Asamblea diga, le vamos a recomendar al presidente de la República que destituya al ministro de la Defensa? Sabemos que este es solo un recomendable, pero que obviamente tiene, digamos, un peso a nivel mediático, un peso a nivel político. Bueno, la desesperación de Arena y del FMLN es grande, y ellos tratan de agarrarse de cualquier situación en su pobre cerebro que tienen hoy en día, creyendo que esto les va a generar algún rédito político. Yo creo que la gente más les agradecería si se sumaran al esfuerzo de apoyar al presidente en todo lo que se está haciendo para el país. Sin embargo, tú sabes, esto fue el 9 de febrero, hace cuánto tiempo ha pasado ya, y reviven el tema cada vez que ellos creen que les puede servir de tabla de salvación. Esto viene como respuesta, por ejemplo, a la última encuesta que se ha dado a conocer, donde prácticamente los manda a unas posiciones bastante complicadas, y ha de ser duro para Arena y para el FMLN, que han sido partidos de gobierno en este país, uno por 20 y otro por 10 años, tener banderas tan arrugadas en este momento y que prácticamente nadie las quiera volver a ver, o que a nadie les interese, o que la gente no esté atraída por estas banderas. Entonces aprovechan estos temas que no son verdad, que ya lo explicamos, que ya lo dijimos, que nunca hubo un intento por parte del presidente o de la Fuerza Armada o de la policía de quererle dar un golpe a la Asamblea, un golpe de Estado a la Asamblea. Entonces tratan de revivirlo. ¿Y qué es lo que ganan? Entre ellos me imagino que se han de poner hasta reír de que hoy lo hicimos, con esto vamos a ganar. Pero realmente lo que ganan es
el repudio, el rechazo y la molestia de la gente contra ellos, más aún cuando se trata de un funcionario que es muy apreciado, muy valorado, muy querido y muy reconocido por la población, como es el ministro de la Defensa Nacional. Entonces, creo que estos dos partidos que fueron gobierno, que les cuesta, que les pesa y que todavía siguen molestos porque los vino a derrotar alguien que no es ni de ARENA ni del FMLN, sino que es un presidente que realmente tuvo la decisión de enfrentarlos y derrotarlos, no les pasa realmente. Entonces tratan de hacer de todas estas cosas algo grande que al final, en vez de sumarles apoyos, les resta. Nosotros, con nuestra postura con esto, Manuel, ha sido muy clara. Nosotros no apoyamos este tipo de dictámenes que no tienen ningún sentido. Personalmente, ya saben todos mi historia, a mí me tocó estar ahí. Dios por alguna razón me puso como el que estaba a cargo de la situación. A mí nunca se me dijo, yo tendría que haberlo sabido, mira Guillermo, o mire diputado, venimos a abrir el Salón Azul, venimos a tomarnos la asamblea. Yo permití que la Fuerza Armada y la policía entrara. Yo no hubiera nunca participado de un intento de querer golpear a la asamblea. Bueno, si soy parte de la asamblea. Pero yo solito me iba a permitir que me dieran un autogolpe. Entonces, esto no es verdad. Entonces, yo la recomendación para estos dos partidos es que este tipo de temas no le suman. Todavía tienen 4 meses o 5 más o menos para poder intentar otro tipo de estrategias que les puedan sumar a su causa. Que lo veo bien complicado porque siento que una gran parte de la población ha tomado ya una decisión con respecto a ellos, pero bueno, pero que lo intenten, para eso son partidos políticos. Ahora bien, ellos han dicho que la investigación va a continuar, de hecho el 16 de septiembre, cuando ya habían pasado, digamos, algunos días de la interpelación del ministro de la Defensa, pues llamaron en este caso al director de la policía. Nosotros conversábamos en esos días con el fiscal general de la República, justo el día cuando se iba a dar, digamos, el proceso de interpelación del ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. El fiscal decía, hasta ahora decía, no hemos encontrado elementos, de acuerdo a las declaraciones que hemos tomado, decía, no hemos encontrado elementos para abrir una causa contra el ministro de la Defensa, pero la Asamblea continúa insistiendo de que la fiscalía debe actuar. ¿Cómo ve usted esta situación, considerando que el fiscal pues ya dijo que no habían elementos? Por lo menos eso fue lo que dijo en semanas atrás. Bueno, acostumbrados a presionar de esta manera a las instituciones o a los funcionarios del Estado, es que les ha hecho a estos partidos pues algún tipo de falta hoy en día. Hoy tenemos funcionarios, por lo menos para mí, el fiscal general ha demostrado mucha valentía, mucha independencia, mucha decisión para involucrarse en investigaciones que pues valen la pena o que tienen algún asidero para hacerlo. Pero quererlo presionar de esta manera a mí me parece que no es correcto. Mi persona, como te vuelvo a repetir, ya rendí una declaratoria en la Fiscalía General de la República y expresé lo que yo creo que pasó, o no es que lo que creo, lo que pasó, así lo han hecho otras personas también que se vieron involucradas en ese momento, y todos hemos coincidido que no vimos eso. El día miércoles pasado estuvimos también, pertenezco a esa comisión especial, donde se llamó al director de policía, y él es muy claro y muy categórico y presenta la documentación donde el ex jefe de seguridad hacen la petición a la asamblea, a la policía para que lleguen miembros para que puedan garantizar la seguridad. Había una convocatoria del Consejo de Ministros, o sea, era todo en regla, era todo normal. Los videos que vimos, se ve como la policía entra sin mayor, pues no hay violencia, no hay forcejeo, no se ocupa ninguna operación especial para entrar a la policía. Iba a llegar el presidente, por lo tanto tenía que estar el ejército, incluso se puso la alfombra roja, los cadetes de la escuela militar, era todo protocolario. Cuando se va a hacer un operativo, como ellos lo quieren llamar, no se pone una alfombra roja ni los cadetes para que le hagan la corte de honor al presidente, ni a todos los que entran por ahí. O sea, ellos quieren hacer de esto, pero
toda una cadena de situaciones para seguir machacando con este tema. Pero como vuelvo a decir, esto a ellos se les revierte cada día. Y lo que no es justo al final de todo esto es que quieran presionar al fiscal para que de la nada pueda sacar alguna resolución o alguna investigación que realmente no da este tipo de acciones para como poder decir, miren, si aquí hubo un intento de querer quitar a la Asamblea Legislativa. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a ustedes que sigan con nosotros. Volvemos enseguida en esta conversación con el diputado Guillermo Gallegos. Mañana de día lunes 21 de septiembre de 2020, estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Hoy conversamos con el vicepresidente de la Asamblea Legislativa, el diputado por el partido GANA, Guillermo Gallegos. Estamos hablando de diferentes temas que están pues en discusión en la Asamblea Legislativa y sobre los que este órgano de Estado pues se han emitido diferentes opiniones respecto a esos temas. Uno de los puntos que ha llevado, digamos, a mucha controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo son los fondos para el rescate de la economía en medio de la situación de pandemia. Una situación que todavía, como decíamos, no es un capítulo cerrado. Todavía el virus continúa siendo una amenaza, no solo para la salud, sino también para la activación de la misma economía. Guillermo, ¿cuál es el panorama que podríamos esperar considerando de que estamos acercándonos al inicio de la campaña hacia las elecciones municipales y legislativas y vemos que no hay acuerdos, no hay puertas de salida al tema de los fondos para activar la economía? En la Asamblea, pues, de la que usted forma parte, pues hay mucha, digamos, mucha reacción en torno a las peticiones de fondos, hay, digamos, diferentes argumentos de por qué no se da el aval a esos fondos y vemos pues el Ejecutivo sigue diciendo de que necesita los fondos para activar, por ejemplo, el proceso dirigido hacia las micros y las pequeñas empresas. ¿Qué va a pasar de aquí, digamos, a los próximos meses considerando que estamos a la puerta de una campaña electoral? Bueno, Manuel, yo toda esta postura que tiene ARENA y el FMLN se la atribuyo justamente a ese temor electoral ante las próximas elecciones de diputados y alcaldes que se darán el 28 de febrero del próximo año, dentro de 5 meses más o menos. Esto los ha llevado, como decía anteriormente, a un bloqueo sistemático, permanente, reiterado, de todos los días. Tú has tocado un punto muy importante y es el tema económico en nuestro país, que está pasando momentos difíciles, graves, a raíz de lo cual prácticamente el Estado ha dejado de percibir en ingresos casi 700, 800 millones de dólares, que es normal, porque la gente no ha producido, no puede tributar. Sin embargo, nosotros tenemos ahí depositados 600 millones, digo nosotros porque es la Asamblea, pero realmente es ARENA y el FMLN los que le están quitando la posibilidad a pequeños, a medianos, a microempresarios de poder acceder a créditos para poder nuevamente impulsar sus pequeñas, medianas o microempresas para que puedan salir adelante. Ellos, de una manera perversa, no han querido asignar los fondos que ya están listos para el fideicomiso de Bandesal. Esto sí es realmente triste porque pues teniendo las posibilidades de hacerlo, pero por una perversidad de ellos no quererlo hacer. El país ha abierto ya económicamente, prácticamente estamos ya recuperando la normalidad, si se pudiera decir, manteniendo siempre las medidas del distanciamiento social y etcétera, etcétera, etcétera. Ahí va avanzando. Leía yo incluso que este fin de semana se aperturaban las salas de cine tomando algunas medidas. Nunca, después de la pandemia, va a ser todo igual. Pero tenemos que dar ese paso adelante. Ojalá no quiera Dios y no tengamos nuevamente un repunte del virus que nos obligue a tomar o que le obligue al gobierno a tomar otras medidas. Pero hoy por hoy debemos de enfocarlo en lo que tenemos y es de seguirle apostando a seguir abriendo poco a poco o tratando de volver a la normalidad. Pero nos vendría en buen momento que aquella persona que necesita un fondo por parte del Estado y que tenemos la capacidad para dárselo, se le pudiera otorgar. Pero no hay intención, no hay voluntad,
Por eso mismo que aquí en el país siempre ha sido así, que creen que todo tiene algún objetivo político, y en este caso no hay ningún objetivo político, lo que hay es un objetivo de quererle ayudar al que ha sido más golpeado en el país. ¿A qué tipo de oposición está, digamos, enfrentándose al presidente Bukele desde su punto de vista, Guillermo? Bueno, una oposición que no ve más allá de sus intereses políticos electorales, que cada día sienten más temor de que van perdiendo aceptación y van perdiendo apoyo dentro de lo que fueron partidos de gobierno, que no aceptan ni aceptarán que realmente ellos ya no tienen mucha credibilidad entre la gente, y esto, como vuelvo a decir, los lleva a tomar cada día decisiones torpes que, lejos de ayudar a su causa, les ocasionan más problemas y más gente que se desinterese por ellos. Entonces, yo, como vuelvo a repetirte, Manuel y amigos televidentes, lo más sensato es sumarse. Si es que aquí no están ayudándole al presidente Bukele, aquí no están ayudándole al gobierno, aquí le están ayudando a la población, y que jueguen un papel de oposición digno, que valga la pena. Yo no digo que no debe de haber oposición, que deben de cuestionar, que deben de preguntar, que deben de requerir, pero cuando se les da todo, se les explica todo, se les abren las puertas y aún así siguen insistiendo porque tienen los votos para oponerse a todo, entonces eso ya no es una oposición, eso ya es ganas de querer seguir entorpeciendo el trabajo del gobierno por aspectos meramente electorales. Pero ¿cómo ve temas que están en este caso discutiéndose y que tienen que ver con fondos? El tema del subsidio al transporte colectivo está todavía en manos de la Asamblea Legislativa. En este caso, Obras Públicas y Salud, me acuerdo que fueron a la Asamblea a presentar la petición para que se prolongara el tema del subsidio para nivelar las tarifas del transporte, y es un tema que está pendiente. El tema del FODES para los alcaldes se ha discutido mucho, y el ministro ha dicho que está en manos de los diputados también la decisión de darle fondos. Al final vemos que el tema principal de la relación y la interacción entre Ejecutivo y Legislativo se está centrando en fondos. Bueno, es de recursos, todo tiene que ver con recursos, pero más que recursos, con la voluntad de querer hacer las cosas. Por parte del gobierno ha habido voluntad, tú bien lo decías, ha mandado las iniciativas, pero ellos perversamente... Mira, es que hay otra cosa, Manuel. Arena no da un paso sin el FMLN, y el FMLN no dan un paso. Es que a mí esta me parece chistoso, como que fueran una sola fracción, se coordinan, hablan entre ellos, se ponen de acuerdo y actúan. Entonces, esta gente ha perdido identidad realmente. Esta gente ha perdido vergüenza después de lo que fueron enemigos acérrimos que nos llevaron y nos tuvieron en conflicto armado. Hoy se han vuelto los mejores aliados, pero por puramente intereses políticos electorales, por querer seguir enquistados en la Asamblea Legislativa. Entonces, ellos se ponen de acuerdo y se presenta, en este a manera de ejemplo, la propuesta para los transportistas. Ahí está, se definieron cantidades según las posibilidades que se tengan, pero ellos no, ellos quieren darles más a los transportistas, que nunca, yo no digo que no, pero si no se puede, ¿cómo se va a hacer? Pero, ¿qué tan cierto es que todavía pues hay transportistas que tienen brazos políticos en la Asamblea Legislativa? Ya escuchamos y todavía sigue presente en la mente de todos los salvadoreños el caso de Lizardo Lobo, que era un empresario de transporte allá de la zona de Oriente y que tenía pues el trabajo en la Asamblea Legislativa, que fue diputado en la Asamblea Legislativa, y esto hacía de que los intereses de los transportistas estuvieran presentes en ese órgano de Estado a través de personas. En este caso, ¿siguen todavía, digamos, este tipo de representaciones legislativas de sectores como los transportistas, que, digamos, hay intereses claros dentro? Yo no te diré de Lizardo, pero realmente sí hay, para que no se mueva eso. Si, bueno, nosotros ganas somos 10 votos, si de nosotros dependiera, si tuviéramos los votos ya hubiéramos aprobado la propuesta del ministro, que de alguna manera es la propuesta oficial y sobre todo la propuesta responsable, porque ellos saben cómo tienen las finanzas, el gobierno sabe cómo llevan las finanzas. Entonces, pero no vamos a aprobar lo que a nosotros se nos dé la gana sin haber consultado esa parte fiscal importante para tomar una decisión que tenga que ver con recursos. Los alcaldes se les acaban de proporcionar
75 millones de dólares, entre otras cosas. Yo nunca me voy a oponer que a los alcaldes se les dé, que se les apoye, que se les respalde. Tenemos alcaldes, pero si no se puede en estos momentos, si estamos hablando que no ha habido la capacidad de poder recaudar fondos, ¿cómo podemos hacer realmente? Se están buscando alternativas para poderle darle solución a los alcaldes. Y este tema de querer hacer ver al gobierno como que maneja irregularmente los fondos, que nadie se los cree, por lo menos ellos se los creen, pero la población no se los cree, es una estrategia política electoral de ellos para seguir con este tipo de situaciones. Es que mira, Manuel y amigos televidentes, esas son las últimas patadas de ahogado de estos dos partidos políticos. ¿Por qué? Porque no tiene absolutamente nada que ofrecerle a los salvadoreños, absolutamente nada. Ya gobernó uno 20 años y ya gobernó otro 10 años. Y el país se tomó igual, en pedazos, con homicidios, con pobreza, con una red hospitalaria totalmente mala. Y en un año, 4 meses, el presidente ha hecho muchas cosas que ellos no han podido hacer nada. Entonces, ante la incapacidad, y sobre todo que no tienen ninguna credibilidad ante la población, ellos comienzan con este tipo de ataques por acá, ataques por allá. ¿Y quién no sabe en este país que ARENA y el FMLN están juntos contra el presidente Bukele? ¿Quién no sabe? ¿Y eso cuándo se había visto? Si eran enemigos acérrimos, pero él los ha logrado juntar, pero qué bueno. Entonces, para mí, como te vuelvo a decir, son ataques diseñados para tratar de todavía sobrevivir a la próxima elección. Pero esto le está causando daño, no al presidente, no a sus funcionarios, le está causando daño a la población. Pero tarde o temprano, Manuel y amigos televidentes, esto va a terminar, más temprano que tarde. Y por eso es importante que la configuración en la Asamblea Legislativa sea diferente para que pueda existir una buena relación entre el presidente y la Asamblea y trabajar juntos. Y lo que todos queremos, trabajar por El Salvador, trabajar por los salvadoreños para mejorarles sus condiciones, para que aquí por lo menos ya no hayan mareros nunca más en esta vida, por lo menos para que todos puedan tener acceso a un empleo, a trabajo, para que tengan mejores hospitales, para que tengan mejores condiciones de vida. Si esa es la aspiración, por lo menos en mi forma de ver como político, yo eso quiero para mi país, yo eso quiero para El Salvador, y sé que también el presidente eso quiere. Pero en cambio ellos ya estuvieron, Manuel. ¿Y qué hicieron? ¿Qué han hecho por el país? Cuando ellos terminaron estábamos peor que cuando iniciaron, incluyo a los dos partidos políticos. Entonces, este tipo de ataques, por eso es que a mí me molestan tanto, porque no tienen sentido, sino que lo hacen simplemente porque no son ellos los que están en el gobierno. Ellos quisieran estar en el gobierno. Ambos en el gobierno tuvieron tragedias fuertes como partidos de gobierno. Como hicieron quizás malas cosas y se aprovecharon de los recursos, creen que otro las va a hacer. Ahora bien, ¿pero qué tanto pueden cambiar, digamos, las aritméticas legislativas en el proceso electoral del 28 de febrero? Las encuestas señalan, digamos, una clara diferencia entre Nuevas Ideas y partidos como ARENA, como el FMLN. En la última encuesta que vimos, le daban un 48% de aceptación a Nuevas Ideas y quedaban muy abajo ARENA con un 9% y el FMLN como un 5% y fracción de aceptación. ¿Qué tanto se puede, digamos, vislumbrar un cambio en las aritméticas que ahora tenemos en la Asamblea Legislativa? Mira, yo creo que lejos de que esas diferencias se puedan acortar, se van a ampliar. Pero ¿sabe cuál es lo peligroso, Manuel y amigos televidentes? Que esa mayoría simple y esa mayoría calificada que todavía tienen y la van a tener hasta el 30 de abril en el país, le puede hacer mucho daño a El Salvador. Mucho daño, y eso es lo que no reparan mucha gente. Bueno, no reparan los que lo siguen a ellos. Ellos lo ven y hasta les aplauden y dicen que bueno, pero esa mayoría nos está haciendo mucho daño. Y ante su desesperación, ellos pueden comenzar a aprobar una serie de cosas para protegerse, para proteger a otros, para darles a otros. Y eso es lo dañino. La historia, si Dios no quiere,
no va a cambiar. Y ellos van a tener una cantidad muy poca de diputados en la próxima legislatura. Y vamos a tener, por otro lado, una buena cantidad de diputados que podamos apoyar el progreso, el desarrollo, que podamos darle ese respaldo al presidente. Pero esa mayoría sí nos puede hacer mucho daño, porque se ponen a repartir dinero a lo loco, realmente a lo loco, a quien se le ocurra la idea más estrafalaria, démosle a este, démosle a otro. Ya lo hicieron. Cuando ganó el presidente el año 19, en ese transcurso de la transición de abril o de marzo a junio, hicieron una repartición de dinero. Y entonces, ¿a quién le toca asumir esa responsabilidad? Al gobierno, al Estado, en este caso al que está en la presidencia. Entonces ellos no miden responsabilidades, pasan a ser mucha irresponsabilidad. Entonces a mí eso es realmente lo que me preocupa por el país, pero que me preocupe que las intenciones de voto van a cambiar a favor de ellos, como vuelvo a decir, tienen banderas tan desgastadas, arrugadas y machacadas, que además no tienen qué le puede ofrecer ARENA y el FMLN a los salvadoreños. ¿Qué? No pueden ofrecerle nada realmente. ¿Que vamos a volver con ellos? No, muchas gracias, ya no queremos. Venimos de sufrir mucho tiempo con ustedes y el país cada vez se hundió más. Entonces, yo creo que es importante que los salvadoreños pues analicen, vean, sigan esto de cerca, que van a seguir. Ayer yo lo ponía en algunos mensajes de redes sociales, los ataques van a seguir, estos no van a terminar. Pero, y van a llegar, Manuel, perdón, van a llegar hasta el 30 de abril del próximo año. Eso lo que indica que no vemos posibilidad alguna de que haya un diálogo entre órganos de Estado, Guillermo. Eso también es algo delicado y grave, porque estamos viendo, digamos, una crispación creciente entre órganos de Estado. Ahora se suma, digamos, la situación con la Corte Suprema de Justicia. Vemos lo que está pasando con la Asamblea, donde se ha hablado mucho, pero los acuerdos han sido, digamos, muy pocos a la hora de hablar de la situación en la que estamos en medio de la pandemia. ¿Considera usted que ya, digamos, se eliminan las posibilidades de que haya un consenso entre Ejecutivo y Legislativo en este caso? Yo lo veo bien complicado. Sin embargo, el presidente siempre va a estar abierto a poder lograrlo, a poder buscarlo, a poder pues acercar posturas, ¿verdad? Pero como yo veo, esto es como cuando a una ligosa le has echado sal. Esto es ARENA y el FMLN. Y están que se retuercen y ellos no van a querer volver a buscar acuerdos o entendimiento. Y lo peor de todo es que se hacen después las víctimas. Después mandan papeles o mandan notificaciones a todos lados que se está vulnerando, se está atentando contra ellos. Cuando sabemos que realmente no, que tienen una mayoría, tanto simples como calificadas, malignas, diría yo, perversas, que solo las han tomado para hacer mucho daño al país. Y al final, vuelvo a decir, no le hacen daño ni al presidente ni a sus ministros, le hacen daño a El Salvador, y esto es grave, pues. Entonces yo veo bien difícil, pero yo estoy seguro, Manuel, que el presidente siempre va a privilegiar el diálogo, el entendimiento, pero es que hay otra cosa. Varias veces se ha intentado, pero cuando se llegan a las mesas comienzan con aquellas peticiones a la antigua, aquellas cosas que de pedir aquí, de pedir allá, y eso ya no, con el presidente Bukele, eso se acabó, él lo dijo, eso ya no procede. Si no, vean dónde están los últimos presidentes que se prestaron a eso. Entonces, eso ha sido un choque también. Por eso es que también algunas cosas, y como el presidente les dice, conmigo con eso no cuenten, o pedir alguna cosa dávida dentro del Estado, entonces él les dice no, y ahí vienen los frenos pues que ellos sienten, y esto los lleva a tomar este tipo de postura. Ahora bien, ¿pero cómo ve usted las perspectivas de Gana, digamos, en el proceso electoral? Vemos a Gana muy cercano a Nuevas Ideas, de hecho, tienen muchas coaliciones en San Salvador, alcaldía, por ejemplo, Gana decidió apoyar la candidatura, en este caso, de Mario Durán. Digamos, ¿cómo definiría usted esa cercanía y esa relación entre Gana y el partido, en este caso, Nuevas Ideas? Bueno, mira, nosotros como Gana estamos muy cerca del presidente, basta decir, pues, con
él participó con nuestra bandera. Tenemos una muy buena relación con él, si no es que a diario estamos en comunicación permanentemente. Yo me considero pues amigo de él, platicamos, conversamos de todos los temas del país. Creo y confío en él. Pienso y siento que quiere hacer las cosas bien para El Salvador, que está emprendiendo una lucha difícil, que no podemos dejarlo solo porque se va a encontrar a todo este tipo de obstáculos y poderes fácticos en el país que no lo quieren dejar hacer porque les ha quitado muchos privilegios. Y estoy pues en campaña permanente de apoyo y respaldo a él. Yo me siento identificado con la gestión del presidente Bukele. Esto a nosotros, pues creo que la población lo ha valorado bien. Tenemos muchas afinidades con nuevas ideas, como la de apoyar la gestión del presidente. Tenemos diferencias con nuevas ideas. Nosotros tenemos nuestra propia estructura a nivel nacional. Somos amigos con la dirigencia de Nuevas Ideas, compartimos muchas cosas en común. Yo les deseo a ellos éxitos en las próximas elecciones y ojalá entre ellos y nosotros podamos lograr, pues, lograr una buena cantidad de alcaldes y diputados en las próximas legislaturas. ¿Cómo veo a Gana? Gana va a crecer electoralmente, va a ser para mí la mejor elección de Gana después de participar por 10 años en elecciones como partido político. Creo que vamos a duplicar la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, vamos a duplicar nuestra cantidad de alcaldes también a nivel nacional. Creo que las coaliciones que hemos hecho con Nuevas Ideas para diputados nos van a funcionar, nos van a dar resultados positivos y espero también que podamos lograr alcaldías importantes. Todas son importantes realmente, pero tienen mucha relevancia ganar la alcaldía de San Salvador con Mario Durán y la alcaldía de San Miguel con Will Salgado. Es decir, estamos en un proyecto común, pero tenemos nuestras diferencias y por supuesto pues que ambos partidos vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo para lograr réditos políticos tanto ellos como nosotros, pero que al final podemos coincidir en muchas cosas alrededor del presidente Bukele. Guillermo, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana de lunes ya 21 de septiembre de 2020. El proceso electoral cada vez está más cerca y nosotros como Noticiero 8 también le vamos a dar seguimiento, igual que le damos seguimiento al trabajo legislativo. Le queremos agradecer, diputado, por habernos visitado. No, Manuel, al contrario, el agradecido soy yo por permitirme siempre estar contigo, con la audiencia que día a día sigue este canal, esta entrevista, y que es mucha a nivel nacional, llega a todas partes y la verdad que siempre es un gusto, pues, poder compartir con ustedes. Gracias, diputado. Buen día. Vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos, reporte de los equipos de Noticiero Hechos. Estábamos dándole seguimiento a temas como, por ejemplo, el bloqueo en la autopista a Comalapa. También estábamos con un problema de cierre de calles en el Boulevard del Ejército. Le vamos a actualizar de lo que está ocurriendo. También vamos a tener información del clima, así que le pedimos que continúe con nosotros. Somos Hechos AM aquí en Red Salvadoreña de Medios. Miércoles, hasta el día miércoles 23 de septiembre. Tiene todavía hoy, mañana pasado, haga su reservación. Y bueno, ¿qué hace falta? Seguramente el sol, la playa y la arena. Vamos a enlazarnos ahora con nuestra compañera Marcela Rivera desde muy temprano dando seguimiento a lo que sucede en la carretera Comalapa. Protesta, bloqueo de carriles en ambos sentidos y un caos en el tráfico tremendo y mucha tensión también. Se había habilitado un carril. ¿Qué es lo que ha sucedido, Marcela? Sigue cerrado. Han abierto más carriles. ¿Cómo está la situación? Contanos, adelante. Fíjate que por el momento se mantiene habilitado un carril en cada sentido y estamos viendo parte de los vehículos que están circulando, y es que precisamente las autoridades de la Policía Nacional Civil se acercaron nuevamente a los habitantes de las diferentes comunidades para permitir el ingreso o el paso también de todos esos vehículos. Lo que pasa es que a la altura de San Marcos se había generado un fuerte congestionamiento vehicular y las autoridades hicieron nuevamente el llamado para que permitieran el libre acceso a los vehículos. Y es que precisamente se mantiene esa concentración, como ya lo estamos viendo en las imágenes. Esto aplica para los dos sentidos,
Los carriles en cada sentido están totalmente restringidos por los habitantes de la comunidad de Aragón, el Manguito, el Bambú, también quienes están pidiendo que el botadero a cielo abierto Aragón sea cerrado por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y también por parte del Ministerio de Salud. Este es el panorama que se mantiene complicado para las personas que se dirigen hacia el Boulevard de los Próceres. Y ya estamos viendo también parte del accionar de la Policía de Tránsito, quienes están regulando la circulación vehicular en esta zona. Bien, Marcela, esto quiere decir que esta fila que estamos viendo de vehículos que va avanzando de a poco debe ser ya a esta hora, 7:30 de la mañana, kilométrica, Marcela. Sí, fíjate de que es bastante complicado, incluso también nos habían compartido algunas de las fotografías para las personas que vienen del aeropuerto y que ya buscan incorporarse hacia la 49 Avenida Sur o hacia el Boulevard de los Próceres, y es que la fila precisamente llega hasta San Marcos, sobrepasa San Marcos. Es importante que las personas tomen en consideración esa situación porque las rutas alternas ya también se han vuelto bastante complicadas, que son las que conducen hacia los Planes de Arenero, las que conducen hacia San Jacinto también. Para que usted lo tome en consideración, salga mucho más temprano de su casa debido a estas acciones que se han tomado por parte de los habitantes de las comunidades en cerrar dos carriles en cada sentido de la autopista Comalapa. Sí, porque es algo que no sabemos todavía cuándo va a terminar. Es decir, seguro terminará este día, esta mañana, pero la hora precisa, 8 de la mañana, 8:15, no lo sabemos. Desde las 5:30 de la mañana estamos reportando esto. Marcela, tú fuiste nuestro primer enlace y nos mostrabas a las 5:40 de la mañana, es decir, hace casi dos horas, cómo estaba el panorama, y no es muy diferente. Es decir, lo único que ha sucedido es que han habilitado uno de tres carriles, pero está limitado entonces en dos tercios la capacidad de esta carretera, en ese sentido que estamos viendo, que es el que conduce a San Salvador. ¿Qué pasa en el otro sentido, Marcela? Me voy a acercar para que ustedes vean, de igual forma está habilitado uno de los carriles. En ese tramo no están circulando muchos vehículos, por lo que no hay muchas complicaciones, pero sí sabemos que esto también podría generar repercusiones en otra de las arterias, es decir, en el Boulevard de los Próceres, a la altura del monumento Bienvenido a Casa, porque las personas también han de pensar aún que continúa cerrado totalmente el paso en la autopista Comalapa, pero sí les reitero que está habilitado un carril en cada sentido, incluso también para los que vienen bajando de la cima pueden incorporarse hacia este lugar. Eso sí, con mucho cuidado también. Bueno, llega un momento en el que tenés que tomar un carril nada más, ¿no? Porque cuando comenzás a tomar la carretera Comalapa, antes de llegar al paso del Jaguar, está habilitado todo. Se reduce después del paso del Jaguar, ¿verdad, Marcela? Para quienes van a dirigirse al aeropuerto en esta mañana o tienen que desplazarse a Santo Tomás, a San Marcos, a esta hora es solo un carril. En algún momento después del paso del Jaguar se restringe a un carril el paso, ¿es así, no? Es un poco después de Rancho Navarro, un poco después de la gasolinera que se encuentra en el lugar, y ya las personas tienen que incorporarse a un solo carril. Incluso para los que vienen del aeropuerto a la altura ya del cementerio, tienen que reducirse a un solo carril para ellos poder continuar con su trayecto. Marcela, muchas gracias por el reporte. Entonces, sin saber y tener claridad todavía hasta qué hora va a durar esto, pues ya se pegaron a todos los noticieros, los espacios informativos de la hora, la protesta, y no sabemos si también se pegarán más adelante. Es decir, si habrá más complicaciones a medida que lleguemos a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. De momento complicado. Marcela Rivera, desde la carretera Comalapa, con el reporte. Gracias, Marcela. Buenos días, y por cierto, todavía no maneja Mora en la que podrían estar liberando esos carriles. Se habla que hasta la hablan de que sea en horas de la tarde, pero habría que esperar, y por supuesto yo me mantengo pendiente en ese lugar para estarle llevando toda la información. Hasta horas del mediodía no lo han descartado, imagínate, si pasa esto así toda la mañana, qué desastre va a ser, qué caos. Marcela, gracias. Buenos días. Buen día. Ya son las 7 de la mañana con 34 minutos y nosotros estamos también pendientes de lo que sucede en las calles. Estamos tratando de establecer contacto con nuestro compañero Gerardo Borja, que nos da cuenta de un nuevo accidente de tránsito. Así es, información en desarrollo que le vamos a estar llevando sobre este percance vial que ha ocurrido en la zona de la carretera troncal del norte. Ya las autoridades se encuentran en el lugar y ya Gerardo Borja nos va a estar informando cómo se encuentra esta situación, cuántas personas lesionadas hay en este percance y también la causa del mismo. Así que muy pendiente de esto, Lorena. Así es, Gerardo, parece que ya está listo. Te escuchamos. Adelante.
Gracias, compañeras, amigos televidentes. Muy buenos días nuevamente. Me encuentro a esta hora sobre el kilómetro 10 de la carretera troncal del norte, esto en Ciudad Delgado, en dirección carril que lleva hacia la zona norte. Pues esta es información en desarrollo, Lorena y Liliana. Me encuentro acá porque se nos reportó un accidente donde un vehículo había volcado al llegar a la zona, pues precisamente sí se encuentra este pickup placas 459-676. En el momento que me desplazo a la zona, las autoridades de la policía se retiraban del lugar. Encontré una ambulancia que iba con dirección hacia San Salvador. Se supone que era ahí, llevaban a la persona que conducía el pick-up. He conversado con personas de acá de la zona. Uno de los testigos asegura que solo es una persona la que se conducía en el pick-up, que en este caso es el conductor. No sabemos las causas del accidente, pero sí les puedo describir un poco lo que se logra ver. En esta parte de acá, según testigos, choca el pick-up, da giros, volca y cayó precisamente acá. Aquí se puede ver parte de la tijera dañada, las llantas explotadas, el parabrisas del pickup también, daños en esta parte de acá, de lo mismo que las vueltas que dio el pickup. Se puede ver la bolsa de aire funcionaba porque se mira que explotó parte de algunas pertenencias al interior del pickup. Y aquí les muestro un pedazo del parabrisas que también se encuentra tirado en la zona, pero sí, de momento las autoridades no se encuentran acá. Esta es la información que les comparto, la información en desarrollo. Ileana, Lorena y amigos televidentes, separaremos un poco más a ver qué nos dicen las autoridades si se desplazan hasta la zona, pero sí, confirmado según testigos que se encontraron acá en el lugar, es una persona la que se conducía. A eso de las 6 de la mañana ocurriría este percance vial. Claro, Gerardo, y es que por lo que podemos ver fue un gran impacto el que tuvo el conductor de este vehículo, y lástima que ya se retiraron las autoridades, Gerardo, para poder verificar y recabar más información en este caso, porque algunas personas habían dicho que como que si el pickup incluso llevaba personas atrás y que habían resultado golpeadas también. Entonces, para saber exactamente qué es lo que pasó y el total de los lesionados, por el momento a ti te han confirmado las lesiones que llevaba el conductor, pero no se sabe el del resto. Esperemos que más adelante pues las autoridades también puedan brindar información de este caso, porque pues todavía no se sabe si él solamente perdió el control y colisionó con algo, o si también habrá otro involucrado, Gerardo. Precisamente es lo que habrá que esperar, a ver que la información que nos comparten las autoridades, para indagar si solo fue el conductor lesionado o si se transportaban otras personas, o como tú lo mencionaste, si fue que el conductor perdió el control debido a la curva que se genera desde la refinería a este sector, o si algún otro vehículo también se vio involucrado en este percance vial. De acuerdo, Gerardo, muchas gracias entonces por mostrarnos esta información, así el panorama de este accidente de tránsito que se ha registrado en la carretera troncal del norte. Mucha precaución en este punto. Sabemos que muchas personas abusan de la velocidad por las características que tiene esta carretera, pero habrá que estar atentos a lo que pueda suceder con el desenlace de este accidente. Definitivamente, lo que sí, Lorena, quiero abonar a esto es que hay una fuerte carga vehicular desde exactamente el kilómetro 10 hasta el kilómetro 2 de la carretera troncal del norte. Así que quienes vienen de la zona norte hacia San Salvador, armarse de paciencia, porque miren, ahí se vienen acumulando ya otros vehículos que tendrán que detener su marcha debido a la congestión vehicular, carril de norte a sur. Bueno, Gerardo, vamos a estar pendiente entonces de esta situación, y ya tú alertas pues a los conductores que van a transitar por la carretera troncal del norte de cómo se encuentra el sentido contrario sobre el tráfico. Gracias por tu reporte. Gracias a ustedes. Agradecemos a Gerardo Borja por este informe y vamos a cambiar de información. Ahora nos enfocamos en los primeros pasajeros que presentaron las pruebas PCR en el aeropuerto, donde mostraron algunos de ellos a favor de esta medida porque dicen les da seguridad de su estado de salud. También eso les permitió disfrutar de un sentimental reencuentro con sus familiares. Llegó el día tan esperado. Fotografiados por más de una decena de periodistas, los esposos Ayala tocaron de nuevo la tierra que los vio nacer,
La pandemia del coronavirus se interpuso para que viajaran a El Salvador desde hace 7 meses, pero con la reapertura de los vuelos comerciales, ahora fue posible. Estábamos deseosos de venir a ver la familia. Lo que no sabían es que se convertirían en los primeros salvadoreños en regresar tras la reapertura de esta terminal aérea. Llegaron cumpliendo las medidas de prevención por el coronavirus. La más importante, la prueba PCR negativa, que se realizaron en Miami, Estados Unidos. Nosotros no pagamos. En todas las partes tenemos allá lugares donde ir. Y entonces uno va a los parques, ahí está el condado que está haciendo las pruebas. Entonces, vengo feliz porque todas las personas que vienen adentro del avión traen el negativo, entonces vienen sanos. Fue una tarde llena de emociones. Esta pareja de esposos son parte de los cientos de salvadoreños que de nuevo lograron viajar a tierra cuscatleca. Esta vez, sus familiares los esperaron en el parqueo principal. Estar bajo el sol no importó, no opacó la alegría de volver a abrazar a los suyos. Estamos muy contentos esperándolos, sobre todo porque han sido muchos meses. Y así es que aquí estamos, esperándolo para recibirlo con muchos abrazos. Lágrimas de emoción, besos cargados de amor, detalles que de verdad hicieron chiquitos, decenas de corazones marcaron la tarde de este lugar. El coronavirus mantuvo a muchos demasiado lejos, pero el destino les dio la oportunidad de reencontrarse. Algunos pensaron que estos momentos no regresarían. Eso nos dijo a punto de llorar Bessy de Ayala. Mientras ella se quedó en Estados Unidos, su mamá pasó en El Salvador y se contagió de coronavirus. Asegura que estuvo a punto de morir, pero el Todopoderoso la salvó. Comprenderán la felicidad que lleva por ver de nuevo a su viejita linda, como nos dijo. Porque yo ya la hacía muerta, con el que él me le dio el virus, Sí, por eso, pero yo estoy feliz. Rostros de felicidad contados por cientos, y solo es el primer día de la reapertura gradual de vuelos comerciales. Estas escenas desde ahora se repetirán todos los días. Familias que están contando hasta los segundos para volver a estar juntos, luego que la pandemia los mantuviera por meses alejados. Con imágenes de Juan Castellanos, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bien, Julio, gracias. Unas escenas que, bueno, de verdad son muy emotivas en el aeropuerto cuando vemos familiares reencontrarse después de, ¿y cuánto tiempo? De no verse, de no poder entrar a su país. Y ahora sí. Tatiana Funes, adelante, buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto saludarles nuevamente. Ahora vamos a actualizar información acerca del tráfico y para ello nos hemos desplazado hasta la Alameda Juan Pablo II, justamente en la intersección con la Avenida España en el centro de San Salvador. Si usted necesita circular por esta importante vía, pues ese es el panorama con el que se va a encontrar en los próximos minutos. Hay una carga bastante considerable de vehículos, tanto en el carril de ascenso como en el carril de descenso, sobre todo para aquellos amigos que van buscando ingresar al centro de San Salvador, es donde más tenemos presencia de vehículos, al igual que el del carril de ascenso, recorriendo cuadras del centro de gobierno, que este lugar es donde se da bastante concentración de empleados públicos por la cantidad de ministerios y entidades gubernamentales que están ubicadas en este sector y por eso hay un mayor desplazamiento de personas a lo largo de la Alameda Juan Pablo II. Vemos en este momento cómo la población está utilizando la línea Zebra, el paso Zebra y sobre todo esta persona ciega que viene acompañada, suponemos, de su hijo que está utilizando este paso especial para todos los peatones y que por el momento, si bien es cierto, uno de los vehículos está sobre la línea y sabemos que eso está prohibido, pero en general los automovilistas están respetando el paso de los peatones en este sector. Tenemos una carga bastante considerable, pero el flujo de vehículos está pues bastante, no va a tener ninguna complicación usted para circular por el tráfico, sobre todo porque tenemos presencia de elementos de la Policía Nacional Civil quienes están ayudando a regular el tráfico por este punto, Carlos. Definitivamente que se vuelve vital y muy importante la intervención de los agentes, Tatiana, porque pues ya con una economía completamente activada, prácticamente, digámoslo,
De esta manera, casi al 100%, el tráfico vuelve a ser lo normal. Y aquí donde vos te encontrás, lo que nos mostrás ahorita, la Alameda Juan Pablo II, y el cruce con la Avenida España, que es a donde te has desplazado, pues ahí tenemos entonces la muestra del tráfico. La señal clara también de que está prohibido ahí incorporarse a ese carril para estos vehículos. Y el resto de la imagen nos muestra, además del tráfico, pues el panorama de un día que amanece soleado relativamente. Mira, alcanzábamos a ver al fondo el volcán de San Salvador. Estas son imágenes de la Avenida España y todo lo que tú nos has estado mostrando, Tatiana, en el inicio de una semana de septiembre. Me parece que es la última que tendremos completa el mes de septiembre. Ya el mes termina la otra semana, el día miércoles 30 de septiembre, y comienza pues el mes de octubre. Aquí está la panorámica que te pedíamos, muchas gracias, del volcán de San Salvador. Se alcanza a ver pues despejado el panorama en este momento, a esta hora, a las 7 de la mañana con 45 minutos. Tatiana, pues complicado relativamente, pero al menos está la presencia policial para dar un poquito de fluidez al tráfico. Correcto, Carlos, la presencia de los elementos de la Policía Nacional Civil es lo que de cierta manera también contribuye a que el paso sea un poco más ágil por este sector, sobre todo de los amigos que vienen de la zona del mercado San Miguelito, que tienen que cruzar esta intersección para llegar hasta el centro de San Salvador o incorporarse a la Alameda Juan Pablo II. Recordemos que en este sector, en las cuadras aledañas, hay pues varias calles donde circula el transporte colectivo, hay varias paradas que se ubican por este punto, y eso también genera cierto tráfico en las calles San Miguelito, pero en general usted va a tener, pues no va a tener ningún problema para circular por este punto. Sí, y nos mostraba Juancito también una panorámica, una imagen muy emblemática, esta iglesia que se encuentra ahí sobre la prolongación, sobre la Juan Pablo II, está del lado del sentido que viene de la Avenida Independencia hacia el norte de San Salvador. Gracias por mostrarnos estas imágenes, Tatiana, un saludo para ti y para todo el equipo. Y nos quedamos pendientes de tus informes. Por supuesto, Carlos. Más adelante regresamos con más información para toda nuestra audiencia. Bueno, vamos a hacer la pausa con esas imágenes y regresamos. Caminos que a diario recorre este joven. Veredas que lo llevan a estas ramadas, donde creó una oportunidad para superarse. Son interminables cultivos de huizquil en el municipio de Jocuaitique, Morazán. En mi mente vino a querer poder cultivar un par de plantas. Entonces, con el conocimiento de los demás que ya tienen su experiencia, me la empezaron a transmitir. Su nombre es Elvis García, tiene 28 años y en la zona se ha convertido en un ejemplo de superación. Es padre de dos niños, precisamente las personitas que lo han inspirado para crecer en la vida. Elvis es un reconocido productor, pero desde hace poco, porque por años se dedicó a trabajar para otras personas. Con orgullo dice que fue un mozo, pero en su mente siempre estuvo superarse y lo está logrando a pasos agigantados. Bueno, primeramente agradecido con Dios porque los mayoristas me extendieron la mano para poder yo tomar la iniciativa, superarme como primeramente también, y obtener un poco de conocimiento. Ahora es un referente al hablar de productores de huizquil nacional. Este es uno de sus cultivos, donde a diario corta cientos de unidades para ser distribuidas a supermercados de todo el país. Éxito que logró gracias al apoyo de la Asociación Empresarial de Productores del Norte de Morazán, un grupo de personas que trabaja unido para que el agro no se pierda. Por ejemplo, primero nosotros con la familia, ¿va? Desde pequeños les vamos enseñando a trabajar en la agricultura,
y otros también jóvenes que quieran unirse con nosotros. Ellos tienen sus trabajos y en la cooperativa también les damos espacio para que ellos puedan producir y vender. En esta zona del país se está empoderando a decenas de familias por medio del trabajo agrícola. Mientras muchos piensan que el agro se está debilitando, instituciones como la FAO han decidido apoyar las iniciativas de la antes mencionada Asociación de Productores, con el único fin de buscar que más personas como Elvis salgan adelante. Esa es la transformación que hay que hacer en el país y es fundamental apoyar a grupos organizados. Y hay muchas oportunidades en la pospandemia para los jóvenes para que se vuelvan empresarios en las zonas rurales. Son iniciativas que poco a poco están permitiendo que en este municipio más familias se vean motivadas por la agricultura. Y justo esa es la idea, lograr que más personas se conviertan en productores agrícolas, pero exitosos. Y claro que se puede, solo basta ver a Elvis para comprobarlo. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Hechos del Agro. Enlazar hasta Morazán para ver cómo se encuentra esta situación del cerco sanitario que ha sido instalado en San Francisco Gotera. Precisamente el periodista Fidel Hernández nos tiene todos los detalles. Adelante, Fidel. Así es, compañero, buenos días a nuestros amigos televidentes. Me encuentro en la Plaza Cívica de San Francisco Gotera. A mi espalda el personal de salud que está siendo desplegado a las diferentes colonias donde han sido encontrados la mayoría de casos positivos de COVID-19. Ayer 182 casos se detectaron en esta cabecera departamental de Morazán. De ahí parte pues la decisión de hacer un cerco sanitario. ¿Qué significa? Que no hay entrada para personas particulares a este municipio, también del transporte público. Por tanto, está suspendido el transporte público, la ruta 328, que es la que pasa por este sector y tiene su recorrido de San Miguel hacia la zona norte de Morazán. El ministro de Salud estuvo acá temprano y dijo que mañana se van a realizar 1,000 pruebas en el municipio de Cacaopera. Hoy se están realizando en el municipio de Santa Rosa de Lima, que son los que tienen nexos comerciales con Corinto. También ayer se realizaron en San Miguel y dependiendo de los resultados de esas pruebas, dependen las acciones que también el Ministerio de Salud vaya a ejecutar. Por lo menos en San Francisco Gotera no se tiene un tiempo estipulado hasta cuándo va a llegar este cerco sanitario, siendo la colonia Vista Hermosa la más afectada con los casos positivos. Es el informe que tengo para compartir con ustedes desde el departamento de Morazán. Regreso a los estudios. Bien, ahí tenemos estas pruebas que están haciendo en Panamá. Ya sabíamos que en diferentes países están haciendo diferentes proyectos para luchar contra la COVID-19. En el caso de Costa Rica está haciendo experimentos con sueros equinos para tratar de enfrentar la pandemia. Sabemos también que en otras partes del mundo se siguen analizando las vacunas. En el caso de la de Oxford, un caso más de una persona que ha tenido complicaciones, que se sometió a que le pusieran la vacuna, ha tenido complicaciones. Con este ya serían dos. El primero llevó a suspender, los estudios. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguramente hoy habrá noticias de esta vacuna de Oxford en la que el mundo pues había fijado los ojos por considerar que era una de las más avanzadas en esta carrera de la lucha contra la COVID-19. Bueno, es que son diferentes alternativas que está buscando la comunidad internacional ante esta pandemia del COVID-19, que cada vez siguen surgiendo pues nuevos datos. Y así estamos finalizando esta entrega de Noticiero Hechos. Agradecemos siempre que nos acompañe en estas 3 horas de completa información. Me siguen en la carretera a Comalapa. Hay imágenes, hay videos donde se muestra lo kilométrico que es la fila que llega prácticamente hasta San Marcos y más allá. Los vehículos detenidos, así que tómelo en cuenta. Información en redes sociales, usted lo puede ver en las cuentas de Noticiero Hechos. Exactamente, gracias por habernos acompañado, les esperamos mañana.